Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Hasiko gara gaurko saioarekin, ez dakit. Hoy desde Senegal que va a Mamadou abrir la sesión. Badagoen Senegaletik berak abiaraziko du saio hau. Konektatuta dago Mamadou Senegalen. Bonjour. Bonjour, donc merci à tout le monde, bienvenue à cette dernière journée pour parte cette rencontre qui aujourd'hui unit celui du Sénégal, l'Havana de Cuba et Euskadi. Pour nous, ça a été un très grand plaisir de participer dans cette réflexion pour cette construction que nous sommes en train de mener. Et merci à tout le monde qui ont participé et merci à tous qui nous suivent. Eskerrik asko guztioi parte hartzearren. Eskerrik asko aldiberean zoom bidez jarraitzen diren dans les différents plateaux que nous avons. Eta horregain agurtu nahi ditut bertan Bilbon dauden pertsonak. Beste herrialde batzuetako pertsonak ere agurtu nahi ditut. Donc aujourd'hui j'ai profité de cette occasion pour vous parler un tout petit peu l'expérience de notre organisation apur bat itxeringo dizuet gure esperientziaren jajatai da gure gobernuz kanpoko erakundearen izena eta gure esperientziaren inguruan mintzatuko naiz gaurkoan hala jajatai sortu dugu guk eta gure gobernuz kanpoko erakunde horren dela 6-7 urte inguru sortu zen hala Gandion izeneko herrian sortu zen gobernuz kanpoko erakundea eta hori kokatuta dago San Luiko eskualdean ou bien des réponses concrètes pour la situation qui avait vraiment bouleversé une partie importante de la jeunesse de mon pays, entre lesquelles je faisais partie. Donc, du coup, j'ai fait partie de ces jeunes qui, en 2006, avaient pris une pirogue pour aller en Espagne. Après mon expérience en Espagne, je suis retourné au Sénégal pour m'investir dans le développement communautaire de mon village. Donc, à Jajatai, ce que nous avons essayé de faire, c'est créer un laboratoire qui s'appelle Lab de Far Jotna. C'est un mot Wolof qui nous incite directement à la création, qui nous incite aussi à la construction. Un jeu de mots qui invite à faire la création avec de l'art. Donc, ça veut dire une nouvelle manière de faire. Sorkuntza, arte une nouvelle manière de faire aussi implique directement une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Donc, quand nous sommes retournés au Sénégal, ce que nous avons fait, c'est essayer d'apprendre à partir de la communauté, essayer de connaître notre communauté et essayer de créer des solutions avec zentratu ginen, saiatu ginen hobeto ezagutzen geure erkidegoa eta irtenbide berriak proposatzen saiatu ginen modu kolektiboan. Guretzat kultura funtsezkoa. Askotan, aipatzen dugu garapena etengabe, askotan garapena bestea, eta askotan gustatzen gara horren inguruan. Eta bai, egia da proiektu asko egon direla garapen proiektua, baina ez dira portu honera heldu azkenean. La question de la culture n'était pas pris, n'était gure kasuan, hori gertatzen da, kultura ez delako kontuan dans cette création, même ça nous pousse à réfléchir sur le terme sorkuntza prozesu honetan, hasi ginen hausnartzen, termino horren inguruan, garapenaren termino horren inguruan, zer da bagarapen? Et que tu dois aller dans un autre. Puntu zehatz batean gaude, donc ça veut dire que celui qui te dit que tu dois être développé, il est en train de te dire que tu dois prendre des repères sur lui. Donc, il t'invite à que ta réflexion soit faite à partir de sa réflexion. Et pour nous, c'était important que ce qu'on veut créer maintenant soit fait à partir de notre propre réflexion, soit fait à partir de notre propre démarche.
hausnarketarekin zerbait notre baina noski, kontua da. Aldi berean, kontua hartu behar dugu gazteria, gure erkidegoko gazteria. Beraz, martxan jarri genuenean lantegia hau, lan egiten hasi ginen prozesu honek, garapen prozesu honek, modu kolektiboan, erkidego afrikarra garatzeko horregatik, jajatai, elkarte bat da, erakunde bat da, eta bere helburua da, bultzatzea hausnarketa hausnarketa hori pa tout cette jeunesse qui aujourd'hui nous vient eta hori bere bizikoa da oso garrantzitsua da mundua ezagutzea arnastea gertatzen ari dena elkarrizketa ezagutzea hori bere bizikoa da eta badaude herri desberdinak pas mal de jeunes du Pays Basque Euskadiko gazte asko bizitatu gaituzte gandionek voisinage bertako gazte asko egon dira gela, nous avons essayé de créer un espace de rencontre qui a pu permettre à différents jeunes du monde de se réunir à penser sur les questions qui occupent notre jeunesse. Eta jarraitu nahi dugu gure gazteriari laguntza. Por de problem globo. Oui, parce que pour Zaten dugunean erantzunak eman behar direla tokiko mailan, mundu mailako arazoa konpontzeko, gaur egun esan dezakegu beharrezkoa dela hori. Les photos qui passent, ces constructions en terre, parce que la construction en terre, ça fait aussi de notre patrimoine. Et pendant des siècles, nos grands-parents vivaient dans des régions qui étaient avec cette terre. Et aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes dans cette démarche de cette récupération. Une fois récupéré, aussi être dans la démarche de modernisation. Et aussi appeler au monde à réfléchir sur quel type de vie Nous voulons des villes qui polluent notre environnement, ou bien nous pourrons penser et construire des villes qui aujourd'hui respecteraient la nature, qui aujourd'hui respecteraient la vie humaine, mais aussi la vie des autres espèces qui partagent notre environnement. Mais aussi un autre élément, quand on parle de Gandiol, parle d'un village qui bouge. Un village qui voit chaque année Erriska hauek mugitzen dira bizirik daude. Gazteria dago. Ou bien dans le nord, à Mauritanie, ou bien comme dernièrement en Espagne. Donc c'est un village qui est composé dans sa grande majorité par des jeunes filles et des femmes. Donc on pense à l'autoréalisation communautaire africaine. A Gandiol, pour la faire réelle, il fallait compter avec ces femmes. Et c'est pour cela aussi notre projet prend en compte cette question de... Aujourd'hui, presque
notre chantier le plus grand, on peut dire aussi le plus grand chantier qui est en train de se construire à Gandiol. Aujourd'hui, est en train de construire de femmes. Vous voyez sur les photos des diapositives que vous avez sur vos écrans. Pour nous, c'était important l'implication de ces femmes dans la création de cette patrimoine. Mais aussi dans l'archivage de ce patrimoine. Parce que pour nous, c'est important à la fois que nous soyons nous-mêmes et celles qui racontent ce qu'on est en train de faire. Pour nous, c'est important, pour les générations futures, qu'ils puissent savoir que c'était nous qui avons fait ça, mais aussi c'était nous qui avons pris les mesures de raconter l'histoire à nos propres fils, à nos propres frères et à nos propres sœurs. D'où l'idée de créer une boîte de production audiovisuelle qui aujourd'hui sillonne tous nos projets, les photographies, les prends en vidéo. Pourquoi? Pour pouvoir faire une belle archive. Mais aussi pour communiquer avec le monde, pour communiquer avec notre pays, pour communiquer avec d'autres jeunes qui sont partout en Afrique, qui aujourd'hui sont à la recherche d'inspiration, qui aujourd'hui sont à la recherche d'idées, qui aujourd'hui sont à la recherche de projets pour pouvoir construire leur communauté. Mais aussi, et communiquer avec le monde, comme je disais avant, à partir de notre propre culture, éviter des réflexions sur quel type de civilisation nous voulons construire, quel type de monde nous voulons construire, quel est le poids de la participation de chacun de la couche qui forme cette société. D'où l'idée de travailler sur le projet pour lutter contre le racisme, l'idée de travailler sur le projet pour lutter contre le machisme qui sont des clés importants, mais aussi l'idée de projet pour arrêter pour arrêter la façon dont nos ressources, nous, en tant qu'Africains, sont aujourd'hui dilapidées, sont aujourd'hui volées par les multinationales, et qu'en quelque sorte, souvent, c'est ce qui aussi crée l'immigration dans les conditions dans lesquelles nous les voyons. Mais aussi, on peut donner des réponses à ça, ça veut dire réguler les voyages, que la jeunesse africaine puisse voyager dans le monde comme tous les jeunes du monde. Nous réclamons ça et nous travaillons aussi pour ça, parce que notre jeunesse, on est bon à dire sur les questions qui aujourd'hui bouleversent notre monde. Notre jeunesse a aujourd'hui sa création qui doit être aussi vue par d'autres jeunes du monde. En gros, ce qu'on est en train de créer ici, c'est un projet, c'est construire un patrimoine, et en quelque sorte, c'est ce qui nous a poussé à penser, à travailler, à venir travailler avec les gens de Saint-Louis, pour continuer dans cette réflexion de comment profiter de ce patrimoine qu'on a, mais aussi à la fois comment bien construire ce patrimoine que nous devons aussi léguer aux générations futures. Nola eraiki dezakegun ondo ondare hori legatu bat usteko etortzuneko belaunaldiei. Hala, arrazki hauetan guztietan ikus dezakezuena, hause da. Eta horiek lan espazioak erakusten dituzte, beratzen jendea alkatzen da. Jendeak lan egiten du, Senegaleko pertsonekin lan egiten dute, baina beste leku batzuetako pertsonekin ere bai lan egiten dute. Hala, bere helburua da etorkizun desberdina eraikitzea. Eta norabide desberdina hartzea etorkizunera berira. Beraz, atzerritik datozen entzat, nahi duguna da,
hau ikustea. Nu pus da gurekin bat egitea hori da nahi duguna funtzean. Con vos plus. Eta ikuste esaten, guk mendekotasun egoera horren aurka egiten dugula, guk hori pairatzen dugulako, eta hau ze partekatu nahi nuen zuekin guztiokin, eskerrik asko berriro ere, bertan dauden guztiei, areto desberdinetan daudenei, kaixo, eskerrik asko zailuiko, Unibertsitateari hori guzti eskerrik asko. Eskerrik asko jajataiko langile guztiei, kafetegiari eskerrik asko, espazio hau eskaini digutenik aurkezpen egiteko, eta hori guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Horrez gain, espazioa eskaintzen die gaztei, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiet. Horrez gain, eskerrik asko, ekonomia zirkularraren alde lan egiten dutenei, eta ondarea babestearen alde lan egiten dutenei, funtsezkoa delako gure gazteek ondare hori baliatu alizateko eta estimatu alizateko funtzean. Azken finean, gazteek eskatzen dizkigute konponbideak, irtenbideak eta guk gazteok aukera dugu irtenbide horien aurrean erantzuteko edo premia horien aurrean erantzuteko. Eskerrik asko Bilboko pertsona guztiei, Euskadiko pertsona guztiei eta bertan dauden guztiei. Eskerrik asko plazera izan dan ni hemen egotea, ni aurkezpena partekatzen. Eskerrik asko, vamos a darle paso a Cuba, si quiere comentar o preguntar algo a Mamadou. Zerbait galdetzeko ala nahi badute. Mamadou, que es Gandiol, está 20 minutos de San Luis, es una aldea, pero es una aldea que, bueno, que poco a poco va cogiendo nombre, porque va cogiendo también prestigio, gracias en parte a esa recuperación de patrimonio. Hain zuzen ere, ondarea berreskuratzen ari delako eta oso eraikuntza politak egiten ari delako. ¿Queréis preguntar algo desde Cuba? Kubatik, galderaren bat duzue. Sí, buenos días. Egunon. Muchísimas gracias por la presentación. Aurkezpenagatik. Y realmente nos gustó mucho todo este movimiento comunitario que ha desarrollado. Erkidego mailako proiektu bat da. Eta hori garatuta proiektu egiteko. Hain zuzen ere kontuan hartu da kultura hori guztia egiteko. Atzo, esaten zen, kultura era batekoa dela, oso garrantzitua dela, eta bestela ez dela aurrera zen. Ezin izkoa dela kulturarik gabe aurrera egitea. Zein beste elementu hartu dira kontuan proiektu hori garatzeko eta erkidegoarekin bat egiteko? Segimendurik egin da, hau da, kontrolatu da, erkidegoak nola jaso duen proiektu horretza, aztertu egin da, beste begirada bat aplikatu den, etorkizunera begira. Hala, erkidegoa protagonista izan da, prozesu horretan, eta ez dakita referentzia izan den, Senegalen bertan beste batzuek eredugarritzat hartzeko, ez dakit, hala izan den. Si no hay ninguna pregunta beste más de Cuba, pasamos badago, al público presencial. Hemengo publikoak aukera dauka orain galderaren bat egiteko galderarik balego, noski, galderarik duzue Mamaduren txat? Si no hay ninguna pregunta, galderarik ez badago, ez dakit txatean norbaitek zerbait esan nahi duen. Ez dago galderarik, dumen. Bale, ados, beraz, Mamadou, az daiteke erantzuten, nahi duzunean, Mamadou? Donc, pour nous, c'est important, effectivement, il y a d'autres facteurs. Donc, pour nous, l'idée de la construction physique, c'est la métaphore. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une communauté forte. Hala, nahi dugu erkidego indartsua eta solidoa eukitzea. Gure helburua da, erkidegoak izpilu bat eukitzea bere burua begirateko. Eraikuntzak eta eraikinak izpilu hori irudikatzen zuten, hau da, denok behar dugu geure burua ikustea, burua baiestatzea. Hori da denok behar duguna, azken finean. Une dimension physique de la construction qu'on parlait. Donc, nos projets
prennent en compte les trois savoirs, un savoir-faire, un savoir-être, mais aussi un savoir-faire. Izaten jakitea. Pour nous, c'est important. Eta egoten jakitea, hori guztiak. Guretzat, oso garrantzitsua zen, osagai hori guztiak implikatzea. Et de compter sur eux pour créer le développement. Haiek protagonistak izatea oso garrantzitsua zen. Haiek kontuan hartzea garrantzitsua zen garapen hori egikaritzeko. Hori horrela izan da, hasieratik, askotan, ez da implikatzen gazteria edo herritarrak ez dira implikatzen proiektuetan askotan gonbidatzen ditugu pertsonak proiektua bukatutakoa, baina kasu honetan aldea hori izan da, hausnartu nahi izan dugu gazterekin batera, hori izan da alderik nabarmenena, eta hori handugu sorkuntzaren lehenengo unetik aurrera, eta gero aukera izan dute instalazio eskosatzeko eta guaiekin egoteko, adibidez gure zentro kulturaleko zuzendaria gazte bat izan de cet espace qui faisait bénéfice tous les jours era acción comunitaria, il était présent là-bas et la radio la même chose. Elkigo mailako ekintzak egiten genituenean bera bertan zegoen eta irratiaren kasuan gauza bera gertatu zen zuzendariak ere bai parte hartu zuen eta implikatu zen hasiera-hasieratik eraikuntzaren lehenengo unetik. Hau da, elkigo mailako irratia sortu genuenetik gaur egun zuzendaria da, baina hausnarketa prozesutik bertatik bera implikatuta egon da prozesu honetan eta pertsona horiek dinamizatu eta antolatu dituzte espazioak eta guretzat oso garrantzitsua da pertsona horiek Adibidez, konbidatu ditugu antolakuntza desberdinak gazterera etorta itezen, kurtze zaten nola lan egiten dugun. Eta askotan, eskaten digut informazioa, la direction sénégalaise des villages écologiques et de la protection de l'environnement pour pouvoir Hala, esfortzu handia egiten dans notre pays. Donc aujourd'hui, Jajatai lanpostu berdeak eta ekologikoak sortzeko, adibidez, kasu horretan Jajataik oso parte garrantzitsua dauka. Sormenaren eta lan sorkuntzaren unibertsoan izan bezala, gurekin harremanetan jartzen dira eta eskaerak egiten dituzte, nazio mailan estamentu desberdinetatik. Luego te vamos. Gracias, eskerrik asko, Mamadu, gero zurekin hitz egingo dugu, bai inguruan ditugun gonbidatu guztiekin eta saio guztietan egon diren gonbidatu guztiekin hitz egingo duzu. Aida López Urbaneja gonbidatzen dugu orain agertokira. Aida, bere itzailean hitz egingo dugu sozializazioari buruz paisaia, eguneroko paisaia hobetzeko. Hala, Aida es licenciatua da ingurumen zientzietan Euskal Herriko Unibertsitatean, Master bat dauka paisajismoan eta kudeaketan, Unibertsitate berean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur egun lan egiten du koordinatzaile gisa UNESCO katedran, beste lan batekin. Hori kombinatzen du doktorego ikerketarekin, beraz, Aida, nahi duzunean zurea da itza. Primero, gracias por la invitación a toda la organización, a KCD, a Encarni especialmente, que es en contacto conmigo, estoy encantada de estar aquí. Y felicitar también a toda esta instalación de medios audiovisuales que habéis emplazado en el lugar, que creo que es admirable. Y bueno, me gustaría agradecerles a todas las personas que están haciendo posible este encuentro. Bueno, hoy vengo
a presentaros un proyecto en particular, el proyecto Paisaya, que viene a ser un pequeño estudio de caso que estamos realizando en el contexto de mi tesis doctoral, que ya se realizó desde hace un par de años. Pero antes, bueno, sí que os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Antes de aterrizar en campo, vamos a hacer un poco un trabajo previo de aterrizar. Os voy a presentar brevemente la Cátedra Europea de Paisajes Culturales y Patrimonio, en la que trabaja actualmente el Convenio Europeo de Paisaje, que para nosotros es una de las bases conceptuales más importantes a la que nos aferramos. El concepto de paisaje cotidiano, que es a partir del cual nosotros empezamos la investigación. Y luego ya, bueno, vamos a pasar un poco a hablar del contexto actual, de las problemáticas que nos encontramos en torno a la participación ciudadana relacionada con la gestión del patrimonio, el paisaje y el territorio. Y ya os voy a explicar un poco cómo estamos abordando ese reto en campo. Lo primero, presentaros a la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Esta cátedra la compone un grupo multidisciplinar de personas que vienen de disciplinas tan diversas como la arquitectura, la fotografía, la historia, el derecho, las ciencias ambientales, la química analítica, la hidrogeología. Entonces, todas esas personas, para mí uno de los valores más potentes de la cátedra precisamente es que abordamos el análisis y la gestión del paisaje, el territorio y el patrimonio de una forma integral. Entonces se generan estos grupos de trabajo muy multidisciplinares y atendemos, digamos, a las diferentes variables de una forma integral. Entonces hacemos frente a esa tradicional dicotomía, ¿no?, que siempre nos hace atender al paisaje cultural por un lado y al paisaje natural por el otro. Y los procesos de socialización por el otro. Entonces, tratamos de atender a todos de una forma bastante más integral. Una de nuestras bases conceptuales es el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en el año 2000. Os he traído la frase más famosa, pero bueno, que igual muchos de vosotros y vosotras ya la habéis escuchado, pero creo que es muy importante hacer hincapié en esta cuestión, porque al final el convenio hizo que pasáramos de hablar solo del paisaje como algo extraordinario, como algo bello, como una imagen física, una imagen fija, una fotografía, a pasar a entender el paisaje como algo dinámico, algo cotidiano, ¿vale? Entonces, el concepto que nos ofrece el Convenio Europeo del Paisaje es que el paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Por ello, con tal de encaminarnos hacia la mejora de la planificación y de la gestión del territorio y el paisaje del patrimonio, sí o sí creemos que nos tenemos que parar a entender cuál es la relación de las personas con ese patrimonio, con ese paisaje que habitan, con ese territorio en el que viven día a día. Entonces pasamos a explicaros un poco el concepto de paisaje cotidiano. Digamos que nos hemos puesto como base que tenemos que entender que las personas viven el paisaje. Entonces tenemos que entender qué es lo que ocurre desde el punto de vista de las personas que viven ese paisaje, qué acciones cotidianas, qué interacciones cotidianas ocurren en esos espacios. Para interpretar todo esto, hablamos de la escala cotidiana. La escala cotidiana, si nos vamos a un medio rural o a un medio urbano, cambia sustancialmente a nivel espacial, pero no a nivel temporal. Entonces nosotros constantemente estamos hablando como una escala temporal de acciones cotidianas. Ponemos en valor esta escala cotidiana porque consideramos que las personas como habitantes de esos espacios se sienten bastante empoderadas a la hora de participar en los procesos de socialización a esa escala, ¿no? Esa escala la que ocurre muchísimas interacciones de una forma como muy espontánea, casi perfecta, ¿no? Y muchas veces que se dice que está apenas planificada. Desde el punto de vista de la psicología ambiental, lo que se dice es que a esta escala, donde supuestamente no hay mucho planificado, realmente todo nos afecta.
Entonces, si queremos abogar por el bienestar de la población, sí o sí tenemos que entender qué es lo que ocurre en esta escala cotidiana. Bien, ¿qué es lo que ocurre realmente cuando queremos empezar un proceso de participación ligado a una herramienta de ordenación y planificación territorial? La mayoría de las veces lo que percibimos es que hay un notable desapego de la población con respecto a las herramientas que tenemos nosotros para ordenar nuestro paisaje, nuestro territorio, a cualquier escala. Pues la gente no entiende lo que las herramientas que utilizamos y normalmente conseguir que la gente participe en los procesos de participación que por ley sí o sí tenemos que hacer a la hora de abordar una planificación, pues la gente es que no entiende. Ayer, por ejemplo, mi compañero Koldo lo comentaba, es muy importante hacerles entender a esas personas oso garrantzitsua da pertsona horiei su sabiduría sí o sí va a poder mejorar esa planificación. Pero bueno, el punto de partida es que la gente, digamos que no lo concibe como tal, ¿vale? Otro problema muy importante es que normalmente nos focalizamos en conseguir participación cuantitativa, es decir, cuantas más personas vengan a participar, mejor. Y entonces hacemos check en la casilla de participación y ya está, y contentos y contentas todas hacia casa. Gran error, y yo creo que las personas que trabajan en este mundo me lo confirmarán, pero muchísimos procesos de participación en los que nos hemos visto involucrados, a los que igual han ido cuatro personas, y lo han dado todo, pues nos hemos ido felices para casa, más que otras personas, igual han venido otros proyectos, igual han venido 100 personas, y igual la herramienta no estaba correctamente escogida y enfocada, y bueno, y aquello tampoco es que nos aportara mucho. Entonces, cuidado con el quedarnos solo en conseguir cantidad a la hora de hablar de participación. Entonces, por un lado, eso, yo creo que es muy importante hablar de la calidad de la participación. Y una pregunta que nos hacemos frecuentemente es ¿qué podemos valorar más? Imaginaros un proceso de participación en el que planteamos dos sesiones, una de mañana y una de tarde. Una de mañana a la que invitamos a técnicos y técnicas municipales en su horario laboral para que vengan a participar, digamos, esto se concibe como que es una de sus tareas, ¿vale? Dentro de su trabajo. Entonces vienen a la sala de participación, vienen 10 personas y nos ayudan a participar y bueno, cumplen un poco las expectativas. Listo. ¿Qué creéis? ¿Que se debería valorar más eso, esas 10 personas? O si organizamos una sesión de tarde abierta a la ciudadanía a la que vienen 3 personas en su tiempo libre, sin estar pagados por venir. Pero bueno, que como he dicho antes, pues aportan muchísimo, ¿no? Entonces es lo de siempre. Tenemos que ser conscientes de que la participación no es solo lograr un número estimado de participantes, sino lograr calidad. Y para eso lo más importante, y tras varias experiencias, lo que estamos viendo es que la comunicación, las herramientas de comunicación, de diálogo, de traducción incluso, ¿no? De la planificación, son sumamente importantes. Bien, entonces, lo que concebimos como base para la participación es que sí o sí tenemos que activar una serie de cauces, no solo para el diagnóstico, sino también para la formulación de propuestas para la mejora. Normalmente, muchos procesos de socialización se centran en el refrendo o en la priorización de acciones participativas, ¿no? En cambio, nosotros, por ejemplo, en el proyecto Kugi Paisaia nos hemos centrado muchísimo en construir cauces para que la gente sea propositiva, que priorice sus propias acciones, sus propias propuestas consensuadas y que luego incluso a partir de un diagnóstico consensuado pasemos a la materialización de esas propuestas. Es importante remarcar que esto no quiere decir que estemos echando por la borda ni mucho menos el trabajo que se hace a nivel técnico. Todo lo contrario, se trata de mejorar la implementación de la planificación en el territorio. Entonces, bien, yo
antes de entrar a campo un poco, creo que bueno, os quedéis con esos dos conceptos, concepto, ¿vale? Que lo más importante es que utilicemos cauces de comunicación válidos, sobre todo bidireccionalmente. Tenemos que hacerle comprender a la población que sus aportes son sumamente importantes, porque al final, aunque a día de hoy se ve, se detecte ese desapego con respecto a la planificación territorial, la realidad es que esa planificación es la que luego les va a afectar a todas esas personas en su día a día. Eso es punto número uno. Y punto número dos, también tenemos que ser conscientes y tenemos que comunicar y transmitir a la administración de turno, que al final tiene que entender que esos aportes nos van a enriquecer no solo el diagnóstico, sino la mejora de esa planificación. Y por qué no, si detectamos en el territorio potencialidades en torno a la gestión colectiva y capacidades comunitarias, ¿por qué no detectarlas, protegerlas e incluso replicarlas? Entonces, bueno, estaríamos hablando un poco de todo el concepto de la gobernanza territorial. Orain lurralde gobernantzas ariko ginateke. Bien. Ya bajando un poco ya a campo y para explicar bueno, un poco cómo ya, hacemos todo esto, pues evidentemente actualmente tenemos multitud de herramientas participativas, que a veces somos más creativos y creativas, y es una maravilla. Yo creo que voy a alguna sesión en la que nos explican las nuevas herramientas, pues bueno, es ideal porque coges muchísimas ideas. Nosotros lo que estamos haciendo es ir un paso más atrás y sentar como una especie de protocolos de cómo tenemos que abordar el reto, ¿vale? Es decir, si yo quiero detectar cuál es el patrimonio inmaterial del lugar, antes de ir saltar directamente voy a utilizar esta herramienta que esta vez me sirvió mucho, no, paso atrás. Vamos a establecer para qué se hace esa participación, cómo la vamos a hacer, con quién la queremos hacer o para quién la vamos a hacer. Entonces, bueno, digamos que la participación puede tener diversos objetivos. Aquí os he puesto cuatro, puede haber más, pero bueno, nosotros nos estamos centrando en el proyecto de Mugi Paisaia, principalmente en el punto número dos y en el punto número tres. Nos estamos centrando sobre todo en el diálogo social para identificar y valorar cuáles son los referentes que estructuran la memoria colectiva y una imagen consensuada del paisaje para los habitantes y para los usuarios y usuarias, y un diálogo social para el referendo y priorización de acciones sobre ese paisaje. Lo que hacemos, lo primero que se hace, digamos, es establecer cuáles son los ítems de valoración. Si estamos hablando de esa escala cotidiana, ¿no? Queremos acercarnos a esa vorágine de acciones y reacciones cotidianas a una escala temporal, tenemos que decidir, bueno, que ¿dónde queremos poner el termómetro, ¿no? ¿Qué queremos medir con la población? Entonces, bueno, generamos esta imagen, bueno, que ilustra un poco cuáles fueron los conceptos sobre los que nos centramos, ¿vale? Por un lado, el espacio habitacional. No lo que es la vivienda en sí, sino más bien la relación de la vivienda con respecto al espacio público, ¿vale? Luego, los espacios de producción y consumo. Es muy importante analizar a dónde se desplaza la población y más aún en un medio rural como es el en el que hemos trabajado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final muchísima gente coge sus coches para desplazarse fuera del municipio y esto repercute notablemente en la comunidad y en la salvaguarda del patrimonio local. Luego también estuvimos analizando los espacios de ocio y tiempo libre. Espacios de ocio y tiempo libre, como entendidos, donde la gente se reúne libremente y se consensúan ideas y digamos que cuaja un poco la comunidad. También analizamos los espacios del conocimiento, ¿vale? Y por último analizamos los espacios de salud. Salud entendida no como la ausencia de enfermedad, como los espacios de permanencia que te garantizan salud. Osasuna bermatzen duten espazioak. Bien, a la hora de hacer, lo primero que hicimos fue como un diagnóstico de la situación. Pensad que estábamos en un medio rural, en un pueblo pequeño de la reserva de la vida
biosfera de Urdaibai. Urdaibaiko herri txiki batean. Y lo primero, una vez establecimos esos puntos de anclaje de dónde vamos a poner el termómetro, seleccionamos una serie de herramientas participativas sobre las que íbamos a desarrollar un poco toda la acción, ¿no? Entonces, bueno, empezamos un poco con los talleres participativos, con los grandes grupos. Estos talleres participativos fueron bastante multitudinarios, pero nos sirvieron un poco para coger una imagen de cuál era la situación, cuál era la percepción, cuáles eran los enfados, cuáles eran los puntos positivos del municipio. Entonces, bueno, estos talleres, es verdad, que igual es un poco libre albedrío, pero sirven mucho para entablar relaciones y escuchar un poco a los diferentes tipos de agentes que te puedes encontrar en el territorio. Luego se hicieron unos grupos de discusión diferenciados por sexo, tertulias en las que íbamos con un guión definido y bueno, pues surgieron debates bastante entretenidos con ambos grupos y luego se hicieron una serie de entrevistas personales y bueno, como veis ahí, unas cuantas encuestas también con toda la población. No os he traído el dato de cuántas personas hay en el municipio, pero bueno, participaron el 40% de la población en este proceso, que es bastante significativo. Estamos hablando de pueblitos muy pequeños. Estas son algunas fotografías que sacamos durante los primeros talleres. Y después de hacer este diagnóstico nos centramos en ordenar todas las ideas que surgieron y digamos que de allí salieron 27 propuestas que fueron propuestas generadas por la población, consensuadas por todos y todas ellas, y luego hicimos una sesión de evolución, las presentamos y lo que hicimos fue priorizarlas. Había que ver, como a todo no se puede llegar en esta vida, había que decir, bueno, queremos materializar estas propuestas o nos vamos a quedar en el diagnóstico. Y había ganas de seguir, vamos a priorizar cuáles son vuestras necesidades más cercanas. Esas propuestas, lo positivo fue que esto es un proyecto que empezó a partir de la comunidad y a nivel municipal vieron que había mucha calidad en las propuestas que se habían realizado por parte de la ciudadanía, se llevaron a pleno municipal y se aprobaron. Eso quiere decir que hubo un refrendo también por parte de la alcaldía y de la concejalía a nivel municipal que apoyaron desde el principio todas las propuestas que surgieron y bueno, eso nos ayudó mucho a seguir avanzando, ¿vale? Siempre se dice bottom up, up down. Este es un proyecto que comenzó desde abajo, pero gracias a que a mitad de camino nos empezaron a dar la mano las personas con responsabilidad política a nivel municipal, pues todo ha facilitado bastante, ¿no? Sobre todo porque si vamos a una fase de materialización, llega un punto en el que sí o sí, si quieres hacer cosas, necesitas el apoyo a nivel municipal. Y me voy a centrar ahora en explicaros lo que estamos haciendo, sobre todo en torno a los ejes de movilidad y salud, ocio y tiempo libre, que son los dos ejes que más priorizó la población, ¿vale? En esa sesión de devolución. Como bien os he comentado antes, antes de abordar la elección de las herramientas participativas, lo que hicimos fue dar un paso atrás y decir, vale, vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué participamos? Es decir, el punto de partida, la necesidad o la potencialidad que hemos hallado durante el diagnóstico rural participativo, ¿vale? El o los que, lo que vamos a participar. Hay que dejar claro, clarinete a la gente que vamos a participar. Imaginaros si va a ser culo rojo. No pasa nada, pero digámoslo claro. Porque muchas veces vienen frustraciones si no somos claros con las personas a la hora de abordar el reto de la participación. Luego, ¿para qué? En la construcción de la cadena de valor. A la derecha de la cadena de valor, al final lo que apostamos es por un constante proceso de socialización en todas las fases, ¿no?, que componen la cadena de valor, desde la identificación, la documentación, la valoración, la intervención, la difusión y la reflexión. También tuvimos que preguntarnos
cómo íbamos a abordar el reto. Estas son, bueno, sobre todo unas instrucciones de calibre técnico sobre el protocolo. Protocolo haren inguruko galdera teknikoak dira kasu honetan. Tipo de sala, tanto aforo, tanto. Ba, entonces, son cuestiones que sí o sí hay que generar un protocolo de base para orientar a las personas que a nivel técnico luego van a desarrollar la actividad. Y luego el para con quién. Es decir, las estrategias y agentes con una orientación clara. ¿Esto qué quiere decir? Tras hacer un proceso de participación, ¿dónde queremos enchufar el pendrive? Es decir, esto, entre comillas, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Dónde que queremos que acaben estos aportes? En un documento muy bonito que vamos a hacer nosotros, en un mapeo colectivo batean, ya, podemos ser capaces de detectar a nivel territorial los diferentes agentes que pueden tener interés en este proceso. No solo a nivel municipal, sino también en el caso nuestro, a nivel comarcal, a nivel de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Lo que nos ha pasado es que varias de las propuestas que han surgido del diagnóstico, la mayoría se han quedado en un entorno municipal, pero muchas de ellas ya han saltado a la escala comarcal. Por ejemplo, todo el tema de la vivienda. Bueno, todavía más largo. Vale, hoy me voy a centrar sobre todo en cómo estamos abordando las problemas. Temáticas relacionadas con la comunicación, conexión e intervisibilidad, el déficit de espacios para el libre y el seguro encuentro y la merma de las condiciones de habitabilidad dignas. Al final tenéis que entender que en el municipio de Mújica, en el que hemos centrado la investigación, pensad que son muchísimos núcleos habitados muy dispersos por el territorio. Esto conlleva sí o sí que la gente depende mucho del coche a la hora de movilizarse. Y no solo eso. Vimos que la gente se iba fuera tanto para trabajar como para estudiar. Y apenas se relacionaban en lo que es en el centro del municipio. ¿Esto qué supone? Si tú en un pueblo dejas de cuidar esos espacios en los que la gente se relaciona, pues, sobre todo todo el tema relacionado con el patrimonio inmaterial, el euskera propio del valle de cada sitio, se va perdiendo. En este caso, el ejemplo es muy claro. Todas las personas se iban a Gernika o a Morevieta a trabajar o a estudiar. Incluso llegar a los peques a las escuelas muchas veces, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se generan muchos espacios de relación, sobre todo cuando vamos a buscar a los peques a los colegios, o en los espacios de trabajo-estudio que aprovechas para hacer las compras y te encuentras con alguien. Si dejas a un municipio desprovisto de todo eso, pierdes a la comunidad. Y si pierdes a la comunidad, pierdes gran parte de su patrimonio. Entonces, bueno, vimos que había un déficit bastante claro relacionado con todo el tema de la movilidad y sobre todo cómo se suministraban, ¿no? En cuanto a trabajo y estudios, y entonces dijimos, bueno, vamos a acordar ese reto. Vimos la necesidad de revertir la dinámica que posibilita actualmente a pasear el paisaje. Actualmente, las personas que habitan este lugar no se pueden movilizar apenas de forma segura andando. Son sendas que cuando hicimos las tertulias con la gente mayor nos decían, yo antiguamente pasaba por estos caminos de forma segura. Llegó un momento que esos caminos se transformaron en carreteras asfaltadas en los que pasa el coche, y entonces esas personas mayores, sobre todo, actualmente si no pueden coger el coche, se quedan aisladas y totalmente vendidas un grado de vulnerabilidad desbordante, ¿no? Porque al final dependen de las personas a la hora de la gente que está alrededor suya para poder movilizarse. Entonces, bueno, esto nos llamó muchísimo la atención, pero bueno, es una realidad que se está viviendo en muchos medios rurales. Coge bastante relevancia en este municipio, pero porque es que es un municipio, ya os digo, que tiene muchísimos núcleos habitados y muy dispersos por el territorio. En términos temporales, además, lo que os he dicho, la gente estaba siendo consciente de
de que los pocos encuentros que tenían a nivel comunitario no eran en el pueblo, sino era en otros pueblos. Entonces, bueno, os he rescatado algunas de las frases que salieron durante el diagnóstico y comentaban que hay mucho por hacer para la comunidad y para uno mismo. Hay un vacío muy grande en las cuestiones comunales y colectivas. Me gustaría que hubiera más espacios para el encuentro. Entonces, bueno, nuestra apuesta ha sido proteger el carácter propio e impulsar la interacción entre su población. Entonces, sobre todo para fomentar el cuidado comunitario, el traspaso de conocimiento popular, el uso de la lengua propia del lugar, el euskera, y el reconocimiento del patrimonio local. Eta bertako ondarea aitortzeko. Hay que tener en cuenta que aunque sean lugares donde es verdad que la conexión con la naturaleza es como muy cercana, realmente hay grandes problemas en cuanto a la accesibilidad y a la formalización de los espacios culturales. Entonces, hay que atender a tanto la codependencia de la que se habla mucho últimamente, como también a la interdependencia, que en el medio rural está bastante en riesgo, ¿no? Ya os he dicho que los espacios... Bueno, una de las cosas que se vio durante el diagnóstico es que los espacios culturales que se utilizan actualmente, la gente los valoraba positivamente, pero no están adaptados a la diversidad de usuarios y de usuarias. Y por otro lado, lo que he dicho, que los desplazamientos cotidianos dependen mucho del vehículo motor. Motordun ibilgailuaren esto repercute sí o sí en que la comunidad se desquebraja y con ella el paisaje identitario y el carácter propio del lugar. Desde el idioma propio, en ese sentido, bueno, hay una herramienta muy interesante, la herramienta para la evaluación de la influencia lingüística que nos ayuda un poco a medir cómo puede afectar a un idioma, ¿no? La planificación urbanística y luego también bueno, pues hasta los usos tradicionales, sabiduría o conocimientos propios de Orberaren ezagutzara. Entonces, lo que hicimos fue atender al patrimonio local, tanto el cultural, natural, como el inmaterial. ¿Vale? Hicimos varias sesiones de trabajo para detectar cuáles eran los elementos para ellos más importantes en ese espacio cotidiano, en esa escala cotidiana de la que se ha hablado, y para ello hablábamos de la democratización del patrimonio. Esto quiere decir que al final huimos de que nos centremos solo en las iglesias, en las ermitas o los caseríos, ¿no? Esto al final lo tenemos bastante localizado y catalogado y protegido incluso. Pero hay muchos otros elementos que para la gente eran muy importantes, pero no se habían parado a mapearlos. Desde la cima de un monte hasta un mirador o un lavadero. Un lavadero que antaño, por ejemplo, era un espacio de encuentro para las mujeres sumamente importante. A todo esto le sumamos bueno, todos estos elementos los clasificamos según la clasificación de Lynch y le sumamos un elemento nuevo, el elemento huella. Esto está relacionado con el patrimonio inmaterial. Nos contaban historias, bueno, es una zona que tiene mucho tema de mitología, entonces lo que hicimos fue esas narrativas, esas historias que nos contaban, las detectamos en un punto muy concreto en el mapa, entonces detectamos cuáles eran las huellas que a través de la narrativa podían ser activadas en el lugar. Lo que vimos al final, aunque teníamos multitud de elementos patrimoniales que la gente valorizaba, vimos que entre sí había una falta de conexión bastante bruta, ¿no? Entonces dijimos, por un lado hay que mejorar los poquitos espacios de encuentro que generan comunidad actualmente, pero por otro lado también tenemos que ver cómo podemos mejorar la conexión entre esos elementos patrimoniales. Entonces, os traigo una fotografía, un par de fotografías de un proceso que ahora está en marcha derivado de esa propuesta que surgió. Se vio que los aparcamientos, claro, pensad que
que son pueblos que no tienen plazas. Los espacios del cuidado no se conciben como los concebimos en una ciudad. No hay plazas, no hay parques verdes como los que tenemos aquí. Hay otro tipo de espacios que son igual de potentes, que generan comunidad, que la gente acude a estos espacios para desarrollar tareas del cuidado, claro, son diferentes. Entonces, bueno, vimos que los parkings, un par de parkings especialmente, sí que, bueno, se encontraban se detectaron, ¿no?, como espacios bastante potenciales para la población local. Y actualmente, gracias a unas ayudas de IOBE, que se llaman Berringurumena, lo que se está haciendo es mejorar estos aparcamientos, sobre todo un poco para pasar de ese asfaltado a mejorar la impermeabilización y la filtración de aguas, pero también no solo para mejorar en cuanto a cambio climático, sino también en cuanto a usos. Entonces está viendo un proceso de participación ciudadana bastante potente para no solo reverdecer estos aparcamientos, sino también convertirlos en una especie de semiplazas, ¿vale? Porque al final ellos, cuando fuimos a hablar con ellos y con ellas, nos decían, es que esto no es solo un parking. De hecho, podéis cargar muchas plazas de parking. En cambio, si nos ponéis unos columpios, unos asientos, una fuente, mejoráis la iluminación, etc. Pues bueno, es interesante ver este tipo de dinámicas, ¿no? Las dicotomías que surgen ciudad-rural. Landagunearen eta hiriaren artean. Y para atender a la conexión entre esos elementos patrimoniales que los hemos detectado bastante desligados entre sí, nos estamos aferrando a una herramienta la hemos adaptado. Es una herramienta que empezó a utilizarse por parte de la ONG de la Reconquista Peatonal, en Chile, y ellos están muy centrados en trabajar en el medio urbano. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar esta herramienta al medio rural para atender a la percepción de las personas que caminan a diario. Se llaman los diarios móviles, en este caso los hemos llamado los cuadernos de las caminantas cuidadoras. Y lo que estamos haciendo, se los entregamos, ahora estamos en pleno jaleo con todo esto, se los entregamos hace un mes, y estas personas lo que hacen es analizar cómo se mueven, cómo caminan en su municipio, detectando tanto las fragilidades como también las potencialidades, los puntos de encuentro, las zonas donde se intercambian puerros por calabazas, etc. ¿Vale? Entonces, de hecho, mañana tenemos la sesión de devolución de este taller. Las mujeres vendrán con sus cuadernos y lo bonito va a ser que se pasa de una reflexión individual a una reflexión colectiva. Entonces veremos seguramente muchas cosas que aunque ellas hayan rellenado este diario individualmente, ¿no?, y hayan hecho una reflexión individual, lo bonito será ver el contraste mañana y cómo a la hora de compartir miedos o posibilidades pues podamos sacar propuestas bastante claras a la hora de poder reconectar nuestro paisaje y nuestro territorio, ¿vale? Importante desde el punto de vista de las personas que andan de forma segura a diario. Bueno, esta es una de las fotografías del taller que hicimos el 11 de mayo. Y ya para ir acabando, lo que estamos haciendo al final con este proyecto, nosotros estamos tratando de utilizar el diálogo social para que el aprecio hacia el paisaje cotidiano al final sea un discurso creado de forma participativa. Que no sea yo a nivel técnico, a nivel municipal, que vaya con un mapeo y os diga, ¿os parece bien, os parece mal? ¿Añadiríais algo más? ¿Quitaríais algo? Sino que al final se trata de meter la socialización desde el principio al final. Ayer Koldo también comentaba, meter la comunicación desde el principio al final. Son proyectos largos, pero bueno, que poco a poco van andando, se van consolidando y realmente, bueno, pues
tras varios años, hainbat urteren ostean ikusten dugu pizkanaka gauza interesgarriak ateratzen dira. Y nada, y para finalizar os traigo una frase. Existe una relación directa entre la felicidad y no tener electricidad, el estar conectada a las redes de la vida y no a las eléctricas. La traigo especialmente porque, bueno, es maravilloso este encuentro que habéis generado, pero bueno, ojalá nos podamos encontrar presencialmente, porque es una de las cosas que más valor se le ha dado al turismo en Paisaya, ¿no? Cuando la Monte Paisaya por un año intentamos hacer como una derivada digital imposible, y ahora que hemos vuelto a vernos las caras, se está reactivando todo con unas ganas, bueno, increíbles, ¿no? Entonces, aboguemos por eso, por reconectarnos y vernos las caras, que seguramente así llegamos a buen fin. Ziurazki horrela portu honera helduko garelako. Eskerrik asko, zuen arretagatik. Galderarik balego, presnago erantzuteko. Bueno, gracias Aida. Vamos, Aida, antes de dar paso a Senegal, quería recordar a las personas que estáis siendo gogorara si nahi dizue, zumekoei aukera duzuela hitz egiteko. Hori egin nahi baduzue, eskua altzatu behar duzue, botoia sakatu behar duzue eta hitza emango dizuegu. Senegalekoei hitza emango diegu, Aida rentzat galdera egiteko. Aida? Oui, je remercie Aida pour sa présentation. Eskerrik asko, Aida. Une présentation savante avec une très bonne analyse de l'espace public. Ce qui est surtout le processus de patrimonialisation, c'est-à-dire comment, à partir des espaces ordinaires, finalement, à travers une étude de valorisation et de requalification d'une ville, on parvient à patrimonialiser. Je pense que c'est un bon processus par lequel, finalement, on va valoriser des espaces et on va les préserver. Moi, je pense que c'est un travail d'un doctorant, donc, mais en tout cas, ça donne envie de lire, ça donne envie aussi de connaître la suite. D'autant plus aussi qu'il y a une forte implication des populations dans les processus d'aménagement. Donc, tout ce que je voudrais savoir, c'est à quel niveau, en tout cas, cette implication entre la recherche de terrain et l'implication des populations, quels sont pratiquement les liens ou en tout cas les limites entre cette sphère de la recherche et l'implication des communautés comme projet. C'est ce que je voulais évidemment savoir. Est-ce qu'il existe, parce que vous savez, quand, pour faire une recherche, il y a des règles, il y a une méthodologie et tout ça, avec des objectifs assez spécifiques, et comment ces objectifs de recherche s'intègrent avec des objectifs, par exemple, d'action politique ou de participation des populations. Voilà. En tout cas, je remercie encore Aida de cette intervention très savante et très pédagogique. Bueno, si no tenéis más preguntas de Senegal, pasamos a Cuba. Badago, beste galderarik ez badago Senegaletik, orain Kubari emango dio gutxa. Sí, bueno, quería comentar, muy interesante la oso interesgarria izan da helarazitako hausnarketa guztia kultura paisaiei buruz. Aipatu dira interpretazio desberdinak eta horrelako kudeaketa ereduak eta ondare berria izenda dezakegu. Orain gero eta indar gehiago dauka ondare horrek. Aipatu da elementu garrantzitsu bat paisaiari buruz, egunerako paisaiari buruz, kultura paisaia horren barruan identifika daitezke simbolo desberdinak egunero paisaiarenak, alegia. La panelista. Izarriak aipatu bezala. Galdera hauz izango litzateke. Nola lortu da nolabait ustartzea, kudeatzea, eguneroko paisaia hori? Se interfiera dentro del propio concepto del paisaje cultural. Ez sartzeko kultura paisaiaren barruan.
ala kultura paisaia babesten eta kudeatzen da. Eta zer nolako harremana dago horren guztiaren artean, paisaia historikoaren eta eguneroko paisaiaren artean. Eguneroko paisaia hori eguneroko bizitzarekin sortzen da. Beraz, zein da harremana horien artean? Eskerrik asko. Pues bueno, pasamos al público. Orain publikoak dauka bere txanda hitz egiteko galderarik balego momentu honetan. Bai, momentua da galderak egiteko. Te tienes que poner de pie para que altzatu behar zara, mesedez, kamera grabatzeko eta Senegaletik eta Kubatik zu ikusteko bestela, ez zaituzte ikusiko, mesedez. Altzatu eta egin galdera. Bai, eskerrik asko, Aida. Jakin nahi nukeia paisaia kulturalea ari azizarala, bueno, kontzeptua pizka bat argitzen, ia kontzeptu horren barruan, zen horritan dagoen hartuta paisai sonoroa, soinu paisaiaren aspektua. Atxabe bai Koldoren parte hartzean, seguran egindako proiektu horretaz, beti egiten da espazioa, paisaia, ari garenean, beti ikusten da igual dimensio hori metroan neurtzen dana espazio, ez dakit nola esan behar dan, baina metrotan neurtzen diren espazioi, baina badago ikerkuntza lerro nagusi bat azken bola daunetan, soinuak duen eragina handi horreri buruz lantzen duena. Ezta, orduan, jakin nahiko nuken hori, paisaiaren barruan edo arkitekturaren barruan egiten dituzuen proiektu horietan zen urritan dagoen onartuta soinuaren eragina eta soinuak duen garrantzia. Badeke gainera, Mamaduren proiektuan, jajatai horretan, musikaren inguruan badagoela, bueno, proiektu interesgarria, eta horrez da bakarri musikaz balantzen egiten dutena, baizik eta bebai soinuaren inguruan espazio, ez dakit nola esan, baina duen eragina. Orduan, hori, espazio edo paisaia edo paisai kultural horren barruan, soinuak duen eragina nola lantzen duzuen. Creo que había alguna pregunta más. Uste dut beste galderaren bat dagoela hemendik, publikotik. Aurrera, nahi duzunean. Felicidades por Soriona. La exposición. Soriona, aurkezpena zoragarria izan da. Justo en el primer año de doctorado, ni doctore soy restauradora naiz, y me he metido en el mundo del paisaje y para mí ha sido una maravilla ir conociendo estos proyectos que van abriendo puertas proyectu hauek, ateak irekitzen dituzte. Ampliando la mirada. Y dijiste algo muy importante que además a mí me causó como especial interés sobre la democratización del patrimonio. Que bueno, me parece algo que si el paisaje ya me trae herramientas para poder preguntarme qué restaurar, por qué restaurarlo, cómo restaurarlo, creo que la democratización de este patrimonio permite también abrir otras puertas interesantes, no sé si definirlo un poquito más. Es de aquí, gehiago, definitu alduzun, mila esker. Bueno, no sé, Gorka, si hay alguien en el chat que quiere preguntar. Norbaite esku hartu nahi du, parte hartu nahi du, ¿es? Pues Aida, si pasas a responder. A dos, orain, Aida, que erantzun desake. Weider, en orden. Ordena jarraituko dut. Lo primero, gracias Lenik a todos y todas las que habéis comentado. Voy a empezar por Senegal. Primero, me habéis preguntado sobre cómo ha funcionado la implicación de la población o cómo ha sido la implicación de la población durante todo el proceso. Ha sido variable, bastante variable. Al comienzo, os he comentado que esto es un proceso que comenzó de abajo arriba. Entonces, beraz, la gente
estaba organizada a nivel municipal Jendean, porque ellos ya detectaban mayan, urritas en entorno a los espacios libres, ¿no? Espacio libre y bueno, hay muchas asociaciones en este municipio, culturales, el carte asco, deportivas, que están organizadas. El carte que tanto la tutada. Entonces, veras, yo no llegué al pueblo. Ni es nintzen herrira, el dueta san nuen, hau egin nahi dut. Más bien, yo me tuve un poco también que aferrar a las necesidades que tenían ellos y ellas. Entonces, en base a eso también tuvimos que aterrizar el proceso de socialización a sus necesidades. Esto es bastante importante. Al final, mi objetivo de la investigación era poner en marcha una serie de protocolos y ver cómo podían funcionar, cómo podíamos atender a las necesidades y cómo podíamos detectar las potencialidades del lugar. Pero lo primero fue reunirnos con ellos antes de poner en marcha todo. Lo primero es reunirse con esas personas, entender cuál es su realidad y adaptar el proceso a sus necesidades. Yo creo que eso es básico. Entonces, es verdad que el proceso empezó bastante potente. Hubo, sobre todo en la fase de diagnóstico, mucha gente participó. Y ahora, ¿qué está pasando? Un poco derivado de la COVID, incluso no ha salido, pero bueno, sí que es como mencionar un conflicto que se ha generado en el proceso. El hecho de que a nivel municipal hayan querido llevar adelante las propuestas generadas por la población, es decir, que el ayuntamiento se haya metido, ha habido gente que esto lo ha visto como algo negativo, ¿vale? Entonces ha habido gente que se ha alejado del proyecto. De la misma forma, ha habido gente que se ha unido. Son derivadas, que yo creo que también merece la pena mencionarlas. Conflictos que se generan y hay que aceptarlos y hay que mediar en todo eso. Por eso te digo que la implicación ha sido como muy variable. Se empezó con un grupo motor muy potente. Luego vino la entrada de toda la pandemia, parte del ayuntamiento. Geroago, udala se siguió, pero ya más como zen, grupúsculos más diversos. Y ahora, derivado de la COVID, pues seguimos en grupúsculos haciendo lo que podemos, dugu, pero bueno, seguimos. Aurrera goaz. Luego, bueno, te he contestado un poco a la de la pregunta sobre la implicación y la integración de los objetivos en la investigación. Pero bueno, si quieres que me alargue con alguna cosa más. Esan las hay, eta ni que llego. En cuanto a Cuba, preguntaban sobre cómo se pueden identificar, no la identifica daitezken, esos símbolos patrimoniales, símbolo horiek, cotidiano, pues, y también relacionado con la democratización del patrimonio. Nosotros les hicimos una pregunta muy simple. Bueno, lo primero, plantamos un plano gigante encima de la mesa. Gigante, digo, erraldo muy ya, gigante. Oso erraldo ya. Que estamos, pentsa. Estuvimos trabajando con gente de diversas edades. Adin desberdinetako pertsonekin egon ginen lanean, eta bereziki. Muy mayor. Oso pertsona nagusia zeuden leku honetan, eta bai. Plano, erraldo ya zen, jendeak ondo ikusteko, eta jakiteko non dauden pertsona que está. Hori oso garrantzitsua da, itzuli behar dugu, plantzitza eta horregatik, tresnak sortu behar ditugu. Gendea querrá ser habilidad y saber cooperas. Egin genuena será izanse. Vestrica vega, de la simple bate egin genien. Imagina esa sube, visita Natorrela. ¿A dónde me llevarías Nora, a pasear por tu municipio? Y nadie me hablaba de las ermitas ni de las iglesias. Porque eso es lo que ya lo tienen en su imaginario y lo conciben como algo que sí que está allí, pero no es especial. Entonces, todo lo contrario. Gustis contrakoa, así siren aipatzen, curiosidades de sus barrios, bitxikeriak, bere ausuen bitxikeriak, benetan oso garrantzitsuak zirelako errota bat, iturri bat, un arco, un escudo, un caserío, baserri bateko armarria, eta barruz. Beraz, nik haiei ez nien horrela aipatzen ondarearen demokratizazioa. Kontzeptu hori, Felipe Triado aipatu zuen, eta referentzia bibliografikoak eman aldizkizut irakurtzeko. Eta nik kontzeptu hori erabili nuen horregatik, nik ariketa hori egin nahi nuen haiekin. Galdetu nahi nien, ea zeintzuk ziren erakutsiko lizkidaketen, y que espazioak lo llamaba así. Ezin dugu ezer asmatu, ikusi nuen jendeak horrela ditzen duela, eta horregatik jarraitu nuen hildo horretatik. Bueno, el ejercicio fue ese, preguntarles a dónde nos llevarían de paseo, ¿vale? Paseo bat ematera egun batean. Hau da, norbaitek ez badu herria ezagutzen, nora eramango zenuke. Hori da galdera. Oso interesgarria izan zen.
nos detectaron huellas, ¿no? Nos decían, en la iglesia, por ejemplo, mencionaron una iglesia, zuten, adibidez, por la iglesia, baina es Elisa Beragatik, baiziketa, el famoso bombardeo de Gernika, Gernikako bombardaketa, no zela eta, ba, también llegó a pueblo, bombardaketa de beste leku batzuetara, heldu zen ez bakarrik Gernikara, bueno, pues, eta hori aipatzen zuten, oraindik badaude horren ondorioak udalerri honetan, eta horregatik aipatzen zuten Elisa, bombardaketagatik, eta ez kutsu erlegiosoagatik, beraz hori izan zen tonua, eta jokabidea, ez da? Vale, y luego, bueno, por irme a la pregunta sobre galdera el paisaje da, sonoro, soinu paisaiari dagokionez, no lo hemos trabajado eta como ez da beres landu, sonoro, ez da soinu paisaia bezala landu, baina azkenengo tresna hau erabiltzen ari gara, diarios móviles, eguneroko mugikorrak, erabiltzen ditugu eta ez naiz gehiago sartu horretan, baina badago galdera bat horrekin lotuta. Haiek bide bat egin behar dute. Hau da, eguneroko bizitzan egiten duten bidea markatu behar dute eta tarte desberdinak zehaztu behar dituzte. Galdera desberdinak egiten dizkiegu, tarte bakoitzerako erantzun dezaten. Eta galdera horiek oso desberdinak dira. Abrirse y hablar de las percepciones, bere percepzioak azaldu behar dituzte, bere sentsazioak, azaldu behar dituzte dituzten beldurrak. Eta nik uste dut, van a salir temas del paisaje sonoro. Soinu paisaiaren gaiak aterako direla. Si al final lo bonito de este azken finean ariketa oso polita da. Eta oso polita da horregatik, adibidez. Ogia erostera joaten direnean, oso leku zehatz batetik pasatzen badira, ibai entzutea gustatzen zaielako esango digut, eh? Eta nik uste dut horregatik oso interesgarri izango dela. Beraz, bai, oso garrantzitsua izango da tresna horrelako gaietara heltzeko. Beraz, bai, oso posgarria da aipatu izana. Bihar lantegi izango dugu eta bereziki jarriko dut arreta gai horretan. En este municipio es udalerri honetan badago gauza larria, errepideak haustura itzela sortzen du. Beraz, ziurazki aipatuko dira horrelako gaiak, gai negatiboak. Ez soilik arriskuari dagokionez, baizik eta errepideak eragiten dituen beste gauza batzuei dagokienez. Kasu honetan zarata eragiten duelako errepide horrek. Eta nik uste dut guztia erantzun dudala, ez dakit zerbait utzi dudan erantzun gabe. Bueno, luego como tenemos la mesa redonda, si algo más, te tienes que poner el micrófono que se te va a caer desde este arrojando. Bueno, pues muchas gracias, Aida, por tu participación. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia, pero luego todas las ponentes, todas las que habéis estado hablando, vais a participar en esta ronda, si os ha quedado algo sin decir, zerbait aipatu gabe geratu bada, pues vamos a poder aclarar esta ponencia en la siguiente. Después de esta ponencia. Urrengo, bueno, pues ahora nos vamos otra vez a Cuba. Ahora en Cuba, con algo que, bueno, que interesa muchísimo, o sea, como poder comunicar no la que el patrimonio sea, tenga garantía de su preservación. Y para ello, bueno, contamos con Magda Resi Aguirre. ¿Qué tal estás, Magda? ¿Qué tal estáis todos ahí en Cuba? Magda es graduada en la Universidad de las Artes con diploma de oro en teatrología y dramaturgia. Es especializada en crítica artística, actualmente es directora de comunicación de la Oficina de Historiador de La Habana y nuestra siguiente ponente de eta bera, gure urrengo hilaria da, ongi etorri, saludos, Magda, eta agur bero bat euskadi. Saludos. ¿Ya compartimos la pantalla? Sí, sí. Pásame. Bueno, el saludo a Carlos, el saludo a Mamadou en Senegal y a quienes le acompañan. Kaixo Carlos, kaixo Mamadou eta laguna, eta kaixo Aida. Eskerrik asko esperientzia hau aurkezteagatik. Ondarea eskuratzea eta nabarmentzeari konpartir con ustedes la experiencia de la comunicación del patrimonio en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Felizmente me han antecedido en estos días azkenengo egunotan, bi lankidek itxasun dute. Ala, haiek bere zientzietatik, gai horietan lan egin dute, hau da, kultura, erkidegoa eta komunikazio gaiak lan dut dituzte. Patricia eta Katia Kidego lan dituzte gai horiek. Kasu honetan, gure dagokion gehiago azpimarratzea komunikazioa.
tresna garrantzitsuak delako eta funtsezkoa delako ondareak zaintzeko eta babesteko gure bizitza espazioetan eta bai para la conservación del centro histórico de La Habana La Habana con centro histórico badago gai bat komunikazioarekin lotuta eta ondare balioen transmisioarekin lotuta hala, hasiera, hasieratik oso elementu garrantzitsua izan da concibió como historiadoreak beraz pentsatu zuen oso elementu garrantzitsua zela dozin prozesu garatzeko espazio publiko honetan. Gainera, espazio honetan pertsonak bizi dira eta bai, noski, espazio honetan egoiarrak daude eta horregatik pentsaezina da Habana horren inguruan pentsatzea eta bergaitze integraleko Habana horretaz hitz egitea herritarrak erdigunean jartzen ez baditugu ardatzean daudelako, ardatzean egituratzaile horretan daudelako prozesu bi hauetan. Suposatzen dugut badaudela garrantzitsuak adibidez, Patriziak aipatu zuen garapen integraleko programa eta kudeaketa kulturaletik zenbait gai jorratzen dira eta ziur aski hori egin zuek aukera izan duzue ideia bat egiteko zentro historikoan egin kontenari buruz. Nuestras incursiones en la esfera de la comunicación comunikazioan lan egiten dugunean esan beharra dago ez dugula egin nahiak aipatutakoaren antzekoa aurkako egin genuen antzeko prozesua burutu genuen gure errealitatean esperientzia praktiko zabala dugu gero apurka apurka hori eraman dugu errealitatera eta gutako bakoitza bere doktorego tesietan garapenak egin du eta oinarri aurretiazko esperientzia batean ziurazki eraginkorra izan da baina gero hori akademiara eraman dugu eta beste lenguaia bat erabili dugu lenguaia zientifikoagoa. Azpimarratzeko zentro historikoko prozesu guztiak bideratuta egon direla errealitate horrek baldintzatuta. Hau da, esperientzia praktiko batek askoz gehiago aurreratu du teorikoak baino. Momentu honetan esan dezakegu aberastasunak lortu ditugula eta pilatu ditugula eta ikerketa zientifiko desberdinak egin direla. Hala, komunikazioa aztertu da ondarearen babesaren alde eta horri esker laguntza bat daiteke lotura beharrezkoa da ikerketaren eta komunikazioaren artean. Gu beti egiten diogu geure buruari galdera zera. Zergatik komunikatu ondarea? Generalmente, oroar, cada experto o cada aditu bakoitzak edo herritar bakoitzak badauka erantzun desberdina, baina zalantzarik gabe ondarea komunikatzearen gaia oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da ondarearen komunikazio horretatik lortzen ari delako lehenik eta behin erabakiak hartzen dituztenak sentsibilizatzea. Politikariek hartzen dituzte erabakiak eta askotan prozesuak haiek burutzen dituzte edo atzeratzen dituzte eta oso garrantzitsua da erkidego osoa sentsibilizatzea. Hala, ezin dira komunikazio prozesuak pentsatu baldin eta ez badira jaiotzen parte hartze erreal batetik. Beraz oso garrantzitsua da aldugun guztia egitea herritarrek bereganatzeko berezko tresna, komunikazioaren berezko tresna. Hori guztia funtsezkoa da. Ez soilik prozesuaren komunikazio bera baizik eta kasetariena ere bai, baina horien komunikazioaz gain oso tresna erabilgarria da ere bai. Eta praktikan, eguneroko praktikan elementu horiek lagungarriak izan dira guretzat. Hala, doktore gotesia baino lehen aukera izan genuen parte hartzeko abagune batean. Berriki, aukera bat eman dugu politika horiek lantzeko eta horretan komunikazioaren eremu bat izan da. Hala, momentu horretan historiadorearen bulegoari eskatu zioten parte hartzeko gida baten lanketan. Zertarako, ba, estaldura emateko, kasetaritza estaldura emateko ondare horri buruz. Horrela eskualde mailako egoera berrikusi ahal izan da kasetarien estaldurari dagokionez eta elementu batzuk aurkitu genituen eta gustatuko litzaidake horiek partekatzea. Izan ere elementu horiek oso garrantzitsuak dira. Eta de la UNESCO en la zona sur de Latinoamérica, UNESCO, Latinoamerikako
hegoaldean lan egin du, eta zenbait elementu antzeman dira kasetaritzaren eta komunikazioaren inguruan, horiek ematen dutelako ezagutzera ondarea. Kasu horretan badaude elementu batzuk funtsezkoak direnak ondarearen gaia ulertzeko. Batzuetan ez ziren iturri seguruak kontsultatzen, albisteak sustatzeko, edo ondarearen gaia jorratzeko. Hala, ondarearen gaiak askotan ez daude komunikazioaren gaietan eta komunikazioaren eguneroko jardunean, beraz gure ager tokia aldatu eginda azkenengo urteotan. Gainera, kasetaritza eskumenak garatu behar ziren, gaitasunak garatu behar ziren ondarearen gaiak kudeatzeko. Horretarako beharrezkoa da espezializazio maila altua. Hala, kasetaria ez bada heltzen gai guztietara, hau da, ondarearen ezagutzarekin lotutako gai guztietara heltzen ez bada, egia da, kasetariak lenguaia desberdinak ezagutu behar dituela eta motuak ezagutu behar dituela ondare arazoa kudeatzeko, eta horretarako oso garrantzitsua da iturririk onenak erabiltzea. Hala, aukerak bilatzen ditugu, komunikabidean lotutako aukera desberdinak erabiltzen ditugu ondarea komunikatzeko eta teknologia berriak txertatzeko, komunikazioaren teknologia berriak, alegia. Gainera, azpimarratu behar dugu prestakuntza profesional. Profesional trebatuen prestakuntza behar da. Hori egin genuen ziur gendelako gauza bat. Komunikazioa gai da zingolikoki erreproduzitzeko realitatea, eguneroko bizitzen diren realitatea, eguneroko bizitza, aiak aipatutako hori, eguneroko bizitzaren erreferentea komunikabidetara pasa daitezke, eta batzuetan egunerokoak direnez ematen dugu ezin direla izan gure lanaren sede edo oharkabean geratzen dira. Hala, había que lograr aukera zegoen participara en tanto gizartea eta erkidegoa implikatzeko horretan guztian, horiek ziurtatuko zutelako kide sentimendua. Gainera, ondari materialaren ikuspegia indartu behar zen eta nabarmendu behar zen eduki mota hori. Horrela lortuko genuen komunikazio asko zera ginkorragoa izatea eta botere simboliko hori indartzea. Hala, komunikazio instituzionalarekin lotutako eta antolakuntza komunikazioarekin lotutako elementuak landu ditugu. Hori egin komunikazio mailan eta bestetik badu erkidego mailako komunikazioa. Hala, la participación como diferencia leloa erabili genuen. Zergatik, uste dugulako herritarrek ulertu behar dutela komunikazioa prozesuaren parte dela, horren laukera daukagu geure burua komunikatzeko. Hala, ezin dugu pentsatu garapen prozesue komunikazioa baztertu aldutela. Guztiz aurkakoa, oso garrantzitsua da herritarrak animatzea komunikazioa sortzera. Izan ere, horrek bermatuko du, eredu horren eraikuntza. Horrela egiteko modu bat eraikiko dugu, iria eraikitzeko modu bat sortuko dugu, etorkizunera begira. Eta horrela, herritarren konpromisoa indartuko da, zergatik, parte hartzetik sortzen direlako eta jaiotzen direlako komunikazio esperientziarik onena. Kasu honetan, irigune historikoan, uste dugu badela modu oso argien direnak parte hartzeko. Batetik, fórmula mediática, fórmula mediática tradicional, bestetik institucional, erakunde mailako konpromisoa dugu eta azkenik erkidegoa. Esan bezala, erkidegoa funtsezko elementua. Hemen dugu argazki bat, y siendo uno un poco una especie de mago, transforma de pronto y es algo que provoca una fotografía que no nos habla del de la plaza vieja en este momento en el corazón del centro histórico como erakusten du ha evolucionado mucho más en el tiempo, da, ya por ejemplo no tiene la fuente saber eta alrededor. Gaur egun, elementu batzuk falta dira. Baina hau, adibide bat da. Eta berezko esperientzien inguruan hitz egitera animatzen. Izan ere, plaza zahar horretan, bereziki sortu zen komunikazio esperientzia oso garrantzitsu bat, bulegoaren ondare esperientziarik interesgarrietariko bat, bertan sortu zen. Bide teknologikoa harakatu zen. Hala, plazan basagoen lurperatutako parkin bat, eta beldur ginen, etorkizunaren
lanaren beldur ginen eta hortik aurrera Eusebio Leal historiadoreak teníamos que acercar mucho más el camino por donde iba la restauración del centro histórico y los objetivos bide batetik zihoan eta lotu behar genuen herritarren parte hartzearekin ala bulegoko langileak sartzen ziren bertara eta bertako egoiarrek interpretazio desberdina egiten zuten gure prozesuen inguruan beraz urruntze handia zegoen bi lerro horien artean erkidego eta erakunde mailako ekintzen arteko alde handia zegoen eta horregatik sortu zen ideia irrati bat sortzeko irrati hori bihurtuko zen tresna garrantzitsua bertako egoiarrekin konektatzeko kasu horretan egoiarek parte hartzen zuten horren guztiaren eraikuntzan eta esa experiencia ya sobrepasa los 20 años de vida pero fue sin duda una de las que marcó esta vocación comunicacional y también comunitaria de la oficina de comunicación eta arkidegoarekin lotutakoa izan da prozesua eta horiek baituzte komunikabideak eta baluarte bat sortu da horrela erresistentziakoa noski y que nos coloque en posiciones vulnerables a la hora de proteger el patrimonio y proteger a la ciudadanía. Helburu txantauka herritarrak babestea. Eusebio Leal gauza bat askotan errepikatzen zuen eta asko gustatzen zaigu esatea. Errazten digute rol ezitzaile hori betetzea. Asko errazten duelako horre pertsonen sistema de comunicación arteko harremana. Horrek tradizio luzea du. Pentsatu behar dugu historiadorea el doctor Emilio Leuschenring, antecesor del doctor Eusebio Leal, Roy Jauna izan zela, Lealen aurrekaria, eta horrek ere bazuen harremanos ona komunikazio prozesuekin, eta horrek ere aitortu zuen komunikazioa funtsezko elementu gisa. Este tipo de trabajo de sensibilización con el tema del patrimonio. Sensibilizazio lanerako ondare arloan, eta ondarearen aldeko defentzan Emilio de Rojek bere garaiko bideak erabili zituen. De los años 50 del siglo pasado. Berrogeta marreko amarkadara bitartean. Fue dado, por ejemplo, el poder de emplear berak izan ere zuelako izan. Leal, doktoreak izan dako baliabide berbera, baina bere garaian komunikazio arloa jorratu zuen, bai, eta gainera ulertu zuen ondarea sustatzea barri hartzen zuela bere biziko elementu bat, aidak aipatu duena, eta Mamaduk ere bai. Que es el hecho de que debemos ser custodios de la memoria que poseemos. Memoria sin duda. Y hay que levantar en las comunidades también esa memoria que eta comunitateetan memoria hori bizirik mantendu behar dugu. Eguneroko bizitzan ere bai. Aprendió mucho el historiador de la ciudad que lo sucedió asko ikasi zuen y él de muchas maneras Eusebio Leal este becerio asko utzizio eta nolabait rekonkistatu egin zuen gaitasun hori ondarea edabiletara eramateko. Hala oso esperientzia interesgarriak daude, erakusten digutenak historialaria bera museo bateko gauzak erakusten bere garaian, bere garaian hau erejia bazen. Eta hala gizon honen denetarik egiten zuen jendeak ulertzeko ondarearen balioa zentzen. Baina erejia hori esperientzia komunikazionali garrantzik garrantzitsuenetako bat bihurtu zen. De muchas maneras revolucionar la visión que se tenía en cuanto a los museos hasta entonces. Revolucionatu egin zuelako museoekiko ikuspegia. Lo cual eta herritarren bila biatu zen, berari ondo funtzionatu zion. Él hablaba de una reconquista del escenario mediático porque reconquista de ese antecesor zen, toda la práctica que había realizado empleando la radio, empleando irratia eta beste lako edabideak erabili zatutako oinordekoa hartu berzurako bere gain herritarra sentsibilizatzeko, baina historialariari zerbait zitzaion ondotera. Cuanto hayamos ganado en el dominio de la tecnología, teknologia erabiltzen ikasten dugunean oso garrantzitsua da como él nos decía habitualmente. Boterea ematea berak izan bezala. No se puede prescindir del contacto persona a persona. Ezin dugu horrezaurreko kontaktua albo batera utzi. Pero son masivas
las muestras de comunicación del patrimonio con la población ondare, reciente del centro histórico. Y es algo que no podemos obviar, aún cuando en este momento poseamos medios y tecnología suficiente para navegar en otros escenarios. Balea quiere decir, tecnología, muchas de las experiencias comunicacionales que hoy la oficina gaur defiende conceden importancia a la capacidad que se tenga para comunicar a la voz viva con esa esencia de la comunicación. La comunicación funtsa gauzatzeko badaukagu almena. Eta zein da funtsa hori, igorla eta hartzaia daudela ondarearen berri emateko orduan ere, bai, eta baita herritarren parte hartza lortzeko orduan ere, bai, momentu honetan, bulegoak, komunikazio sistema osoa du, eta baliabide tradizionalak zein ez tradizionalak baliatu ditugu, la intención que tuvo Roy inicialmente, la que le ha hasierako intentzio berreskuratzeko. De que los medios tradicionales hau da, se conviertan en una especie de asesores o sustento de la institución. Euskarri modukoak bihurtzea instituzioarentzat. Eta ez diogu beldurrik izan behar, baliabide horiek erabiltzeari. Eta pentsatu behar dugu edabidek ezin gaituzte herritarren gandik urrundu, guztiz kontrakoa parte hartzerako tresnak dira. Eguneko geita laburtuetan, bulegoan, argitalpen sistema bat daukagu, opusabana, aldizkaria da esanguratsuena, eta ondare arloko interesaren ingurukoa da, eta restaurazio prozesuetan zentratzen da batez ere. Ala, diversifikatu egiten saiatu gara publikora urbiltzeko modua. Gaur egun izan ere askotariko publikoa izan behar dugu gure mezua helarazteko manera, berean editorial bat ere badaukagu. De los principales logros alcanzados en la investigación, en la búsqueda de información sobre la rehabilitación integral del sector histórico. Se encarga también de perpetuar la memoria patrimonial, esa memoria que necesitamos defender todo el tiempo, y la emisora de radio, Habana Radio, que es donde concurren todas las materias científicas relacionadas con el rescate del patrimonio histórico, donde trabajan todos los expertos del patrimonio. Arlo guztien berri. Hori bai, irigune historikoan. Ni beti ekartzen dugu gora, Patricia doktoreak, nire doktore gotezirako ikerketa lanetan ari ginenean esaten zigun. Ondarea, errespetatzen dugu bai, baina ikasi dugu eta ulertu dugu komunikazioa ere gure eguneroko exigentzien parte dela, gure eguneroko jardunbideen parte. Badugu komunikatzen egiten duguna, pentsatzen duguna, noratua zen, eta ez badugu lortzen, komunitataren borondatea, eta gu diseinatzen ari garen hori batera joatea oso zaila izango da helburua betetzea. Eta hori da azken finean funtsa. Los adolescentes, los adultos, helduen, gazten, aurren artean, debe haber un espectro sonoro para que todos ellos adostasuna lortzen saiatzen gara eta espazio bat eskaintzen haiek bere partetik espresa daitezen. Eta ondare arloan pertsona dituak izaten dira mikrofonatzen egoten direnak bitartekari lanetan haiek dutelako ardura bertan egoteko. Todas las instituciones asociadas a la oficina del historiador ia instituzio guztiek dute haien adirazpen radiala Habanako hirigune historikoan. Diskografiak ere memoria betiko du dezakeela ikusi dugu. Eta menditu gure koizpen lan batzuk. Altso komunikazio esperientziak erakutsi genitu martza dezinbesteko direnak esate baterako kultur programa bat. Ez dut honetan sakonduko, baina badugu horretan kultur programa honetan kultura kudeatzeaz gain de esas acciones culturales. Y es algo que viene cerrando un ciclo de inserción de esa dirección de gestión cultural en la comunidad.
Y lo otro que para nosotros es fundamental es respetar todas las experiencias no tradicionales de comunicación del patrimonio. Comunicación, experiencia agustía, que respetar. Ya les he explicado a ustedes una experiencia riquísima y que catalogamos como una experiencia no tradicional. Experiencia es tradicional de veras arribadas. Otra que realizar el historiador Eusebio Leal cuando andaba con un flautista de Hamelin por el centro histórico con la comunidad detrás. Explicando a viva voz los valores patrimoniales en va, Sara Taka, Salsen, Sinchu, Siren, Ondara, Roco, Valio, Garra, Chichona, Bayorain, Eunda, Cata, Eunda, Ca, Persona, Cuarta, Arcendute, Urtero, Cultur Proyecto, Batean. Eta proyecto y comunicacional a Leva. Sus propios guías son expertos del patrimonio. A la persona que ha dicho abierto dirá un área comunicación. Eta comunicación, lo han ere bai beraz. La comunidad residente es de las que convierten en comunitatea, porque al final de cada una de esas experiencias, yo digo que es la más completa experiencia de comunicación que tenemos. Azkenean, al final, esan dezakezu de la comunicación experiencia oso en abentzan martxan daukaguna. Esta gente gaida experiencia evaluatzeko, eta bueno, hola, urrengo udarako esperientzia berri bat iradokiko dugu, eta hori dela eta ikusten dugu prozesu itxia dela parte hartzen gutxatzen duena, eta prozesu komunikatioetan herritarrak barne hartzen dituela. Disfrutar, diría yo, en el País Vasco, como este, cuando Yalena Gisper, que es integrante Euskal Herrian, ea noiz bat honelakoren inguruan gozatzen dituzuen, badaukagu hemen Habana Radioko lokutore bat galdera bat egiten, ez da guk egunero egiten guzala, gu ez gara nekatzen komunikazioaz. Eta pertsona horrek bere esperientzia bat ikulertu zuen, ba, gormutuek ez zutela parte hartzen, errestaurazio prozesuan, eta diseinuak ez zituela barne hartzen mezuak emateko orduan. La cultura y el patrimonio. Eta historia, cultura, eta ondarean sakontzeko orduan. Horregatik erabaki zen, lectura entre las manos proiektua sortzea. Tiene un sentido de interculturalidad, kulturanistasuna eta inklusioa ditu oinarri, eta estrategia planifikatzen ditu balio kulturalak sustatzeko eta proiektu sozial bat gauzatzeko, gormutuen komunitate hori barne hartuko duena. Horrela, norberak bere mezuak sortu alko ditu komunikazioan. Horregaitik, telebistan agertu behar denean, zeinu hizkuntza erabiltzen da, edo bueno, haiek haiek sortzen dute kultura, haiek dira sortzaile baita ere. Azkenik, tradizional ez den beste esperientzia bat den inguruan aritu nahi dugu. Nerabe, kultur, bizitza kulturalean parte hartzen dute abanazarrean. Eta komunikazioa kasu horretan ere ezinbestekoa da, gainera benarteko gizarte harremanak eraikitzen laguntzen duelako eta parte hartzea baldintzatzen duelako. Esate baterako badago irrati saio bat, Kontigo Somos Más, gazteek egiten dutena. Eta bertan, hirigune historikoko pertsonek parte hartzen dute, esperientzia partizipatiboa partekatuz, eta horrela gazteek ezagutu ahalko dute komunikazioaren garrantzia, eta aldi berean komunikaziorako tresna bere ganatu ahalko dituzte. Proiektu hauetan parte hartu dut, argi esan nahi dut, eskerra publikoki eman nahi dizkiot. Eusko Jaurlaritzak asko partekatu du, Kasederen bitartez ere bai, eta modu askotan lagundu digute. Ez bakarrik esperientzien berri ematen, sino en transmitirnos los modos en que la tecnología también puede asistir. Tecnología no la laguna y chaquen herera cuchillibute, gure eskuntza lanean. Eta laguntza hori ezinbestekoa izan dago bezalako esperientzia gauzatzeko nerabekin, helduekin, hirugarren adineko pertsonekin, eta batez ere komunikazio esperientzietan lagundu digute irrati arloa eta ikusentzunezko arloa barne hartuta. Eta hasieran esan dizu
había que colocar esos entramados comunicativos en el escenario académico. Academia era más bien si Irela. Sistematizar el conocimiento científico. Esa gucha científico a sistematizarse a reescribir nuestras propias dinámicas. Gure dinámica que se hace en este camino de ser bidean aurrera egiten laguntzen digu eta eraginkorragoak izango gara gai honetan. También esta es otra experiencia en la que KCD ha participado. KCD parte hartu duen beste esperientzia baten argazkia hemen. Desarrollamos anualmente urtero urtero nazioarteko mailan edabideetan ondarearen berri maten dugu eta laikazle latinoamerikar eta kubatar talde bat biltzen da. La selección en la red de oficinas del historiador y del conservador gure bulegoaren bitartez y tratamos de ofrecer instrumentos eta ala saiatzen gara tresnak eskaintzen eta topagune bat sortzen bertan esperientzia partekatu alizateko komunikazio arloan eskualde mailan zein Kuba mailan estatu mailan horrela ondarearen inguruko komunikazioa oinarri akademikoa irabaziko du kontutan izan da aurrekoetan ez zegoela oinarri hori. Ez behintzat azterlan nagusietan, unibertsitateko azterlan nagusietan, baina lortu dugu bai, ondarearen komunikazioa ikasle gisa txertatzea, komunikazio fakultatean, Habanako unibertsitatean, eta gure unibertsitate zentroan, ere bai, San Jerónimo de la Habana. Beraz, ikus dezakegu, bazelan master tesietan, doktorego tesietan ere landu diren gaia direla, eta aurrera pausak eman dira zentzu honetan. Guretzat ezinbestekoa da, iniciativa que ekimena babesten jaiatzea Roik doktorea zein Leal doktoreak bere garaietan aipatu zuten bezala izan ere komunikar el patrimonio ondarearen berri emateak bakarrik bermatuko dugu babestu alizatea ondarea babesteko bakarrik ekintzak egin behar direla pentsatzen dugu eta arkitektura babestean pentsatzen dugu ez da edo kultur paisaiaren aldetik aztertzen dugu baina ezinbestekoa den zerbait ahazten zaigu ondareak ondare balioa dakartza berekin eta gainera herritarra dira ondarea babesteko arduradun nagusiak que únicamente logramos pertenencia zentzu hori lortzeko prozesu parte hartzaile bat ditugu komunikazioan garantizamos que se preserven esos bienes patrimoniales y resistan al tiempo entonces esa es la filosofía causa que siempre ondarea bizirik mantentzeaz gain denboran zean komunikatzea da balio komunikatzea toda una planificación eta bueno gure komunikazio arloan plangintza badugu bai orain ez zaituzte eta agobiatu nahi baina ondo ikertuta ditugu irigun historikoko komunikazio prozesu guztiak eta gu saiatu gara ezagutza hori sistematizatzen etorkizunera begira proiektu berrietan lan egiteko. Horietako bat, aipatuko dudan azkena, orain lantzen ari garena, ondoren bada, telebistako saio bat. Birgaitze arloko esperientziak partekatzeko, hiri desberdinetakoak, kubakoak hori bai. Telebista nazionalaren bitartez eskainiko dugu, eta horrela ezagutza bat sistematizatuko dugu ondare balioen inguruan eta espazio gehiago lortuko ditugu gure ondarea sortu eta babesteko eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Magda. Vamos a pasar a Magda, orain galderen txanda irekiko dugu, Senegalera goaz lehen bizi. Merci, Madame Magda, pour cette belle intervention qui a tourné autour de la communication, donc de son rôle et de son importance. Komunikazio arloa landu duzu, zein egiteko duen, aipatu duzu, eta zeinen garrantzitsua den ere bai. Hala, zera erakutsi dituzu, zure itzaldian. La comunicación permet une bonne conscientización et un éveil donc des citoyens autour des questions patrimoniales. Donc, sous ce rapport, je voudrais confirmer
ondarea babestearekin zerikusia duten gaien inguruan hori dela eta zera esan nahi dizuet komunikazioa donc aux uns et aux autres je parle des citoyens permet donc une bonne connaissance donc de leur histoire et cette historia bonne connaissance également permet herritarrei. Donc de donner des gages de eta valorisation behar bezala, de ce patrimoine ezagutuz gero, lorsque ce patrimoine là est valorisé elle peut ensuite être ondare hori sauvegardé, conservé puis transmis aux générations futures. J'avais juste une question. Je ne sais pas si à Cuba cela peut survenir, mais c'est une vue quand même de l'esprit. C'est, je voudrais savoir au cas où il y aurait, par exemple, l'État central voudrait requalifier un espace quelconque, mais qu'il soit confronté au refus des citoyens donc de procéder comme ils l'entendaient. Est-ce qu'il y a des mesures, des mécanismes de recours? Est-ce qu'il y a une institution qui permet aux citoyens de se faire entendre? La dernière chose, c'est juste un constat. Je ne sais pas, peut-être mes lunettes ne sont pas très bonnes, mais j'ai l'impression de ne voir que des femmes, très peu d'hommes, ou bien peut-être pas, des noirs également, peut-être il n'y en a pas ou bien très peu parce que je ne vois pas la configuration de la salle, juste pour savoir est-ce que c'est un désintérêt pour le patrimoine ou bien bon, juste savoir quelle en est la cause. Je vous remercie. Zergatik ikusten dut horren gizon gutxi eta beltzik ez? Eskerrik asko. Horre ziren nire galdera. Merci beaucoup. Donc après le DG, moi je félicite Magda pour sa communication, surtout la communication liée au patrimoine qui est d'une importance capitale parce que souvent les problèmes qu'on rencontre sont liés à cette absence ou bien à cette non-prise en charge du volet communication. Je voulais savoir, parce que vous avez dit qu'il y a un département qui, au niveau de l'université qui a pris en charge la formation liée au patrimoine et à la communication. D'autre part, est-ce que les deux sont complétés par le tourisme? Merci. Kontuan izaten duzu turismoa ere bai? Turismorako komunikazioa eskerrik asko. Bueno, si no hay más preguntas en Senegal, pasamos a las preguntas aquí en sala. Bueno, ez dakit hemen Bilbon galderari dagoen. No hay ninguna. Ez daukagu galderarik. Zumetik norbaitek zerbait galdetu nahi du? No, pues damos otra vez la palabra a bueno, Magda. Bueno, ba Magda zurea da hitza Senegalen galderei erantzuteko. Bueno, me encanta el comentario de que si son bueno, esan dako gustatu zaite. Mujeres blancas, emakume zuria gehiengoa garela eta ez dago escenario variopinto aquí. Yo creo que Nicolik, baina men askotariko jendea gaude, nik uste dut Cuba inork ezin duela esan arraza pura edo antzeko zerbait. Izan ere, amen, esaera polit-polit bat daukagu, eta esaten dugu Kongotik ez datorrena Karabaliti datorrela. Izan ere, Afrikar kulturaren presentzia handia dago, eta gaur gainera Kuban Afrikaren eguna da, jakintza zuen, eta hemen badago etxe bat Afrikar ikasketei buruzkoa. Eta Kubako kulturak badu erro handi bat, sustrai handi bat Afrikan. Nire errua ez da ba, errubia eta zuri izatea, baina nik bai ikasi nuen Afrika hainbat modutara maitatzen. Eta modu ederrentariko bat izan zen, neskato bat ikusi nuenean, ba, niraita lehenengo brigada mediko internazionalista kubatarraren kide izan zen da, Argelia
gara joazen, eta bertan, bere borondatez, Argelian laguntza eskaini zuen, bizitza salbatu zituen, eta nire aizpari eta niri argazkiak erakutsi zizkigun, diapositiba txikitxoak, eta horrela erakutsi zigun bertako paisaia eta kultura mantatzen. Beraz, txiki txikitatik datorkidan zeo zer da, eta egia da, rumba kubana hon bat erentzuten dudanen ere, bai galtzen dut kontrola. Beraz, guretzat, Afrika kontinente maitagarria da, eta badakizue, Kubak asko borrokatu dala, apartheidaren kontra, arraza diskriminazioaren kontra, eta Kubak badakizue zen balio defendatzen dituen. Gaina, Habana zarrean, Afrikako etxean, lan izugarri handia egin du urteotan zehar, eta harreman kulturala mantendu du nazio afrikan desberdinekin. Guri ere asko lagundu digu, gulan hau egin dugunean. Hori dela elementurik interesgarrienetarikoa komunikazioa arlorako. Uba, sozietate mestizoa da, ez da inoiz izan gizarte bat, ba, afrokubano bat izan, edo afroamerikar bat izan, edo zerbait esan dezakezula, kubatarra gara. Eta Nicolás hablaba del nacionalak kolore kubatarra esaten zuen, ez da? Dena nahaztuta duena, fusionatuta. Donde no hay una segregación. Kolore horretan ez dago segregaziorik. Por el supuesto o aparente color de la piel. Azalaren kolorea ez da segregaziorako arrazoia, eta Eusebio Lelek ere beti esaten zuen ari analizi genetiko egizotenan pospozik atera zela. Espainiako sustraiak, sajoiak, afrikakoak eta indiakoak zituela. Beraz, leku guztietatik jaso zituen sustraiak. A ese mundo multicultural ala, que debemos mundu, defender. Multiculturala daukaguta defendatu behar dugu. Tema de conseguir una conquista de apoyo para el trabajo lortzeko orduan, herritarrekin lan egin izateko, balio patrimonialen berri ematea, komunikatzea, ezinbestekoa da, baina horretarako, ulertu behar dugu izaki kultura nitzekoak eta arraza nitzekoak garela. Guretzat ezinbestekoa da. Hablando de la construcción de valores, balion eraikuntza ari garenean, inklusio sozialean horize izatea balio garrantzitsuenetariko bat. Kulturan iztasuna. Eta zaiatzen gara komunikaziotiko hori defendatzen. Bestalde, al tema de la academia, sí, efectivamente. Akademiaren kasuan, bai, guk akademian, la formación turística, turismo arloko prestakuntza eta ondararen komunikazio arloko prestakuntza gurutzatu ditugu. Izan ere, Habana zarrean, Kuba da datozen bizitaren 90%-a pasatzen da. Beraz, erabaki dugu ez dugula kultura fiktizio bate sortuko bizitari irakurtzeko. Bizitari horiek bertoko bizitza kulturalean sartzen dira. Eta horren ondorioz asko erlazionatu behar gara. Kudeak eta kulturalerako politika eta komunikazio politika turismoaren garapen ari lotuta doaz. Azken fina turismoak ematen dizkigu baliabideak eta batez ere irigune historikoan. Eta gero, galdera bat geratu zait erantzuteko, eta zen ia instituzioaren bat zegoen herritarrek iritzi eman izateko. Quizás entendí de la pregunta. Hori da ulertu dudana. Sí, efectivamente. Eta bai. Nosotros como institución, la propia oficina del historiador tiene como premisa que es algo que defendemos en nuestra práctica diaria. Eguneroko lanean defendatzen duguna, herritarrek zer esan izan behar dutela edabidetan. Ezinbestekoa da komunikazioa arloan. Parte hartza ezinbestekoa da, hori oso argi daukagu. Eta gure instituzioa, gure bulegoak, berestamentuetan, konstituzional zen juridikoetan, defendatu egiten du herritarren parte hartze hori. Hain zuzen ere,
Habana Zaharraren garapen integraleko proiektuan, gure proiektu handian, komunikazio arloa jorratzen dugu, eta hiri adimenduna termino erabiltzen dugu. Kasu horretan, herritarren parte hartzea handitzeko lan egiten dugu, eta espazio gehiago sortzen saiatzen gara herritarren iritzia eman alizateko, eta gure ametxetako hiria sortu alizateko hemen, hirigune zaharrean. Punta de Zoom. Uste duzumetik galdera badagoela? Bai. Tenemos a Magi Bullen. Magi Bullen gurekin daukagu, orduan egitzeko diogu. Vale, arratsaldeon. Buenas tardes y gracias, Magda. Quería felicitarte para esa presentación y felicitaros. Además, por este otro aspecto de vuestro trabajo, quería comentar que la dimensión de la comunicación es una de las recomendaciones del último informe que hemos hecho sobre las estrategias para la comunicación de las mujeres en las fiestas en el País Vasco. Y entonces me ha gustado mucho escuchar todo lo que has explicado. Quería preguntarte, a ver si podrías decir un poquito más sobre de las estrategias de inclusión, ¿no? Nos has hablado de las personas con lenguaje de signos y tal, y me interesaba saber si teníais alguna otra estrategia para potenciar la comunicación, comunicación de los sectores subalternos. Beste sektore batzuen artean, horrez gain pentsatzen nengoen, ez soilik premio baten inguruan, komunikatzeko beharraren inguruan, ez soilik horren inguruan, ondarea bai, komunikatu behar da, baina komunikazioa berez bada ondarea. Gindoa zela, aipatu genuen oso garrantzitua dela nork kontatzen duen ondarea. Atzo aipatu zen kontuo, hori mito agaipatu ziren atzo, eta horiek gure ondarearen parte dira. Beraz, pentsatu genuen galdetzea zuek nola kudeatzen duzuen alderdi hori, mila esker. Gracias, Magi. Eskerrik asko, Magi. Oso interesgarria gehitu duzu ikuspegia. Truke honetan oso interesgarria da zure ekarpena. Guk tresna baliagarria dugu. Inorri gezurrik ez esateko komunikazio prozesuen inguruan. Hori ipatzen dugu eta jorratzen dugu Labanan. Badugu maizu plan bat. Horrek, eguneroko bizitza premien inventario bat ematen digu, egoiarrek hori egiten dute, baina horrez gain, panorama bat azaltzen digu, baita errolden bidez ere, horri esker lehentasunak ezar ditzakegu komunikazioan, eta antzeman ditzakegu utxuneak komunikazioan, gabeziak, urritasunak, eta horrek laguntzen digu. Nazioarteko lankidetzatik, tresna desberdinak lortzeko neliko zondo kudeatzen ditu, eta horrela nazioarteko lankidetzaren bidez, diseinatzen ditugu proiektua premia horiei erantzuteko, egoiarren premiei erantzuteko. Interesgarrienetariko bat da, nerabeak irigune izarriko handaude eta bere zentroa dute proiektu batzuk garatzeko eta aierrak egiteko eta ekitaldiak egiteko badute bere lekua eta eurek parte hartzen dute eta bere agenda dute haiek bere hotza dute kasu horretan badute irratik kabina bat bere interesak sustatzeko eta horrela programa horiek koka ditzakete irratiaren bidez nazio mailan ematen dira zagutzera baina horrez gain, gai dira trebatzeko komunikazio tresnetan. Tresnarik oinarrizkoenetatik bideo bat egiten arte. Zergatik bat, kamerak dituztelako, telebista kamerak dituztelako, badutelako irrati estazio bat, eta bar. Beraz, bai, antzematen ditugu eta aurkitzen ditugu gizatalde horiek premia dutenak adierazteko eta parte hartzeko. Para nosotros, entiendo la terminología que emplea en nuestra realidad terminología hori ulertzen dut, baina gure realitatean uste dugu ez dagoela sektore a que no había nada subalterno
irakatsi ziguten ez dagoela azpiko mailarik. Hala, erkidegoko elementu guztiak berdinak izan behar dira. Eta oso garrantzituak izan behar dira guztiak. Adibidez, momentu batean, antzeman zen, 40 aurrek gabezia zerebral larriak zituztela, eta oean zeudela hori guztiak etzen bere amekin. Hala, zentro bat ireki zen, irigune historikoan, eta zentro horrek aurrak eta amak hartu ditu. Hala, pentsio bat jasotzen dute horrek eta aldi berean, amek enplegua aurkitzen dute eta aldi berean, amak horrela parte hartzaileak dira. Parte hartzaile aktiboa gizarteratze prozesu horretan eta komunikazio sozialeko prozesu horretan aurroren inguruan. Eta hori besterik gabe adibide batzuk emanetan, baina horrek ere badauka esperientzia. Eta esperientzia garrantzitsuak ditugu emakumeen parte hartzean dagokionez, espazio desberdinetan, bere gaiak eztabaidatzen dira, eta badaude esperientzia batzuk komunikatiboak eta elkartzen dira emakumeak ariketa batzuen inguruan, ariketa hori kulturalak eta profesionalak izan daitezke. Baitugu emakume desberdinak. Emakume batzuk elkartzen dira Belenen inguruan, adinekoak dira hori guztiak. Eta guretzat garrantzitsuena da ez aztea eta ez ustea galdetzeari nor dauden gure estrategietatik kanpo, norengana el gaitezke, zein beste publikori eskaini aldiogun parte hartzeko eszenario bat, agertoki bat. Gracias. Bueno, gracias. Eskerrik asko, Magda. Bueno, pues ahora vamos a orain, hasiko gara mai inguruarekin. Hasiko gara mai inguru honekin eta denok parte har dezakezue. Eskuartu duzuen guztiok hitz egin dezakezue, momentu honetatik aurrera. Eta gauz askori buruz hitz egin dezakegu zerbait galdetzeke geratu bada. Hau zera momentua aipatzeko, zer nolako erronkak ditugun eta gizunanak egira. Guretzat, badago topagunearen parte bat egin ez duguna, KCD-en uste dugu gauza badaukagula egiteke. Ideia da, bai Kubatik, bai Senegaletik, urrian etorri izatea, berriro ere elkar ikustea da gure helburua, eta jarraitu ahal izatea lehen esan bezala elkarrekin konspiratzen ongi komunaren alde. Gai asko aipatu izan dira azkenengo hiru egunotan. Y bueno, quizás ahora podemos retomar. Arian gaur hori inguruan itzegin dezakegu berriro. Aipatu da hiri berroneratzea ondaren kontserbazioa, aipatu da komunikazioaren garrantzia ere bai, eta hori bere bizikoa da KCD-ren txat, ondare ukizina, genero ikuspegia, beraz gai asko daude, ugariak dira, eta ziurazki gauza batzuk eztabaidatu alditugula, islari bakoitzako oso gutxi hitz egin du. Beraz, ziurazki denon galderak izango dituzue, eta zerbait izango duzue. Vamos a hacer parecido las intervenciones de las preguntas. Galderekin egiten dugun bezala jokatuko du orain. Vamos a dar los primeros pasos. Lehenik eta behin, Senegaletik hitz egin ahalko duzue. Comentar, y luego vamos a pasar eta, a gero Kubara pasako gara. Avalaríamos horren ostean, hemen hitz egingo dugu. En Bilbon. Bilbon. Senegaletik nahi duzuenean. Hola. Bonjour. A tous. Nous venons de passer trois jours ensemble et nous avons beaucoup partagé en matière de culture, de patrimoine, de matériel et matériel, de développement durable, mais aussi de la démocratie participative et également la citoyenneté. Nous comptons continuer avec tous. Beraz, uste dut oso garrantzitsua dela bide honetan elkarrekin jarraitzea. Nous avons l'habitude quand on a un partenaire San Luisko galerian bazkide bat dugunean edo aliatu bat dugunean une convention signée entre nos partenaires et je pense que nous allons vers cela. Sinatzea. Parce que nous avons nous sommes rendu compte bazkideen artean eta uste dut egin behar dugula hitzarmen bat sinatu behar dugu. Hartu gara antzekotasun asko. De l'autre côté Aida baita izenei dagokinez ere, Aida, adibidez. Donc, on peut continuer pour beraz, nik uste dut aurrera jarraitu behar dugula. Elkarrekin, itzegiten jarraitzeko, ondarearen inguruan itzegiten jarraitzeko, jakin badakigu ondare iriak garela. Iriak ondare direla, gure iriak ondare direla. Beraz, nik uste dut ideia, zoragarria esan molitatekela elkarrekin lan egiteko aukera.
izatea ere zehatzak garatzeko eta bai plazera izango litzateke noski bigon elkartu alizatea, kuban elkartu alizatea edo hemen zenegalen elkartu alizatea. Placer al instante que no es que el lugar y cursia al instante la comunidad de Saint-Louis, toda la población, le maire, no el conseil municipal, vous dise merci. Y di merci également a l'ONG Hakatai avec Mamadou et Laura qui nous ont permis de dizkizue Laurari eta Mamaduri eskerrik asko aukera eman digutelako topaketa hau egiteko mi esker. Je pense que l'essentiel a été dit et qu'au cours des interventions que nous avons eu à faire, nous avons eu à préciser un certain nombre de choses. Peut-être revenir un tout petit peu sur la question que j'avais posée, peut-être qu'elle n'a pas été très bien comprise. Je voulais juste savoir, c'était juste un constat que j'avais fait pour dire pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes au niveau donc zergatik ez dago gizon askorik, est-ce que c'était un désintérêt, donc ça n'avait aucune connotation. Je n'ai jamais été à Cuba, mais je connais assez bien l'histoire, que c'est un pays multiracial, et qu'en aucun cas il ne peut pas s'agir d'une présomption de discrimination quelconque. L'autre chose également, c'est remercier l'ensemble des parties prenantes, hein. Depuis trois jours, comme on l'a tantôt dit, donc nous avons pu échanger sur des sujets aussi intéressants que, la participation citoyenne, l'importance de la communication, les expériences de part et d'autre en matière de gestion, de conservation et de sauvegarde du patrimoine. Je pense que là, il y a déjà un terreau très fertile qui est là sur le terrain. Donc, nous pouvons surfer pour établir des échanges de bonnes pratiques. Et comme l'a révélé tout à l'heure Madame le maire, peut-être que prochainement, nous devons accentuer la réflexion autour de la pérennisation donc, de cette idée de collaboration. Actuellement, c'est vrai que c'est la pandémie de la COVID. Nous pouvons, grâce à la magie de l'Internet, échanger via des webinaires, vidéoconférences, sur peut-être des questions que nous n'avons pas pu aborder. Mais je pense que là, actuellement, nous avons amorcé le partenariat. Nous devons aller donc dans ce sens. L'autre chose que j'ai retenue de cette rencontre, c'est qu'on a beaucoup parlé de la place de l'homme, de la place du citoyen, de la participation. Comme je le disais donc hier, la place centrale de l'homme est importante puisque c'est autour de la question de la gestion du patrimoine. Nous avons des décideurs, ondarearen kudeaketaz ari gara, bai, eta pertsona batzuek erabakiak hartzen dituzte, teknikariak ditugu, unibertsitateko langileak, langile akademikoak eta herritarrak oro har, pertsona horiek guztiak eragileak dira. Eta euskarri, pour avoir une bonne politique de gestion et de conservation du patrimoine, le mot-clé pour moi, c'est le consensus. Faire en sorte que, autant que fait ce peut, qu'on ait une vision à peu près commune de ce que nous voulons faire dans la question du patrimoine. Cela, quand je parle de l'homme et de la place de l'homme, c'est dire qu'on ne peut rien faire on ne peut pas occulter donc cette place-là. Le patrimoine, comme on le définit assez souvent, c'est un legs de nos anciens, générations futures. Donc, faisons en sorte que l'ensemble donc, des parties prenantes aient une même vision, ou bien à peu près une même vision, et cette vision partagée aux générations futures permet peut-être d'avoir un monde beaucoup plus équilibré. Nous avions ici un président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui, en parlant de culture, disait assez souvent que c'est bon de s'ouvrir, mais qu'il faut d'abord, il y a l'enracinement d'abord, mais ouverture aux valeurs des autres.
Je pense que cela peut être un slogan et cela peut-être nous permettra d'arriver à un monde plus équilibré. Je vous remercie. Je remercie donc tous ceux qui ont pu organiser ce cours d'été. Bon, nous avons été invités par l'association Hatay et ici à Saint-Louis, les autres parties prenantes sont l'Université Gaston Berger, le Centre de recherche et de documentation du Sénégal, mais également aux partenaires qui sont de l'autre côté, en l'occurrence la Havana, mais également donc, la coopération et la ville de Bilbao. Je vous remercie. Organismo desberdinak ditugu Euskal Herrian eta Bilbon eta horiei guztiei eskerrik asko. Merci beaucoup. Donc je m'associe au remerciement du DG Soumaré, particulièrement à Hakatai qui nous a associés à ce projet, mais aussi notre grand technicien Lorenzo, nous avoir facilité la communication. Et donc moi, c'est juste pour dire que nous avons, au niveau de ces trois continents, de retrouver à travers ces communications des points de convergence. Et les points de convergence surtout liés à la contribution des communautés à divers niveaux et à divers degrés par rapport à la participation liée à la gestion, à la communication et à la valorisation du patrimoine sous ces différentes formes. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire que ici à Saint-Louis, nous avons un festival de jazz. Et je sais qu'il existe beaucoup d'autres activités liées à la musique aussi à Cuba et ailleurs, voire dans les futurs axes de coopération, comment est-ce qu'on peut arriver à faire la jonction entre les associations de ces festivals et pouvoir mettre ça en pratique, d'autant plus que le festival de jazz va fêter bientôt ses 30 ans d'existence. Et je pense que ce serait une excellente chose, d'autant plus qu'on a souvent invité d'ailleurs des groupes venus de Cuba. Encore une fois, merci pour nous avoir associés à cette collaboration et la coopération ira en se renforçant. Merci. Donc, merci beaucoup. Fatima, merci beaucoup au DG Soumaré et aussi à chers partenaires. Donc, je m'associe au remerciement prononcer pour dire toute notre fierté à participer à cette rencontre. Mes remerciements vont surtout s'adresser au Pays Basque pour une simple raison. On a beaucoup de similitudes entre Saint-Louis du Sénégal ou en tout cas la région de Saint-Louis et Cuba. Et cette rencontre a pu avoir lieu grâce au soutien logistique, au soutien à l'engagement militant des Pays Basques. Et je le dis souvent, parce que même beaucoup de similitudes, parfois c'est en Europe où on se rencontre, c'est à partir de ces pays souvent que se créent des ponts. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même salutaire à remercier, même si ça ne nous honore pas. Parce qu'on aurait souhaité nous rencontrer sans d'intermédiation. Mais pour le moment, la langue et beaucoup d'autres facteurs expliquent cet état de fait. En tout cas, je m'associe aux autres pour remercier la coopération basque, Mamadou qui est venu nous prendre, nous forcer en quelque sorte, parce qu'on était très pris avec beaucoup d'engagement, ça et là, et ce fut vraiment un plaisir de participer à cette rencontre. Et je voulais revenir aussi sur un point important pour moi, que je n'ai pas pu développer hier, et qui me tenait à cœur, c'est la similitude entre Saint-Louis et la Havana. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les destins, l'histoire de ces villes créées
pratiquement donc aux mêmes époques avec la découverte de l'Amérique, la mise en relation du continent africain, européen et américain. Le patrimoine est à peu près identique, même si les valeurs universelles exceptionnelles qui ont été à l'origine des classements aussi bien pour la ville de La Havane que de Saint-Louis du Sénégal diffèrent un peu. Il y a quand même des points de convergence bai, sur lesquels on pourrait travailler. Du point de vue scientifique, évidemment, s'il y a un intérêt scientifique pour les chercheurs, comme pour nous, je pense qu'on a quand même des points de convergence maintenant qui pourraient être développés sous forme de projet. C'est la période donc, de l'esclavage, avec à la fois ici des preuves matérielles, en tout cas, des restes encore de la matérialité, et on pourrait les développer soit dans le cadre de recherche, soit aussi dans le cadre de plans d'action, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment les développer. Et je pense ici, la ville de Saint-Louis, même si elle ressemble beaucoup à Havane, même si c'est une ville coloniale ici, le tracé des rues, l'architecture, tout est en ligne parce que la ville de Saint-Louis, de la période de l'esclavage, c'est une ville qui n'était pas totalement celle qu'on a. Mais étant donné que la Havane a déjà joué un rôle important en termes de commerce, parce que l'Afrique, c'était un réservoir de main-d'œuvre, donc il n'y avait pas d'aménagement des quais et tout ça, ça a été fait pendant la période coloniale. Donc c'est pourquoi donc, le terme de colonisation, même si c'était des époques différentes, quand même il y a des points de convergence du point de vue de l'architecture et de l'urbanisme qu'il faut approfondir et je suis persuadé aussi du point de vue même des liens génétiques. On travaille ici au département de patrimoine avec un laboratoire de génétique et parfois je pense que on va voir que beaucoup de gens de la Havane, peut-être les premières générations, viendraient de Saint-Louis ou de la région de la vallée du fleuve Sénégal. Donc ça c'est des liens sanguins, historiques, évidents qu'on ne peut pas nier et qu'il faut approfondir, soit dans des groupes de recherche scientifiques, soit aussi par une collaboration beaucoup plus approfondie. Ça, c'est un point qui me tenait à cœur et que je voulais aussi partager. Et puis l'autre chose, mais Fatima a déjà parlé, c'est au niveau donc, de la musique. Fatima, vous savez, la musique cubaine, quand on regarde l'histoire de la musique cubaine, et qu'on l'associe au Sénégal, les premières musiques à partir de la Deuxième Guerre, le jazz et la musique cubaine, c'est Saint-Louis du Sénégal aussi. Et cette ville a symbolisé dans la culture, en tout cas musicale, quelque chose d'assez important, aussi bien dans le mouvement de jazz, avec le festival de jazz, que la musique cubaine. Et là aussi, c'est des points de convergence, et tout Sénégalais d'une certaine génération connaît la Havane et connaît même les recoins de cette ville à partir donc de cette identité musicale. Donc ça aussi, ce sont des points de convergence qui mériteraient une réflexion approfondie, soit en termes, je dirais bien, de recherche scientifique, mais aussi en termes d'action politique. Et là aussi, je pense que ça mériterait donc, d'être. Et puis, le dernier point, c'est la coopération interuniversitaire. Là aussi, nous, on a beaucoup de mobilité avec les universités du Nord, et voire même les universités africaines, mais très peu avec les universités de l'Afrique, de l'Amérique centrale, ou bien même de sud-américaine, de façon générale. On a eu à collaborer, à accueillir ici un chercheur mexicain, parce qu'on a fait les études ensemble à Paris, Mauricio, qui est donc de Guanajuato. En dehors de cette coopération, parce qu'il était venu comme professeur invité pendant 6 mois, en dehors de cette expérience, on a très peu d'expérience. Pourtant, on a à peu près les mêmes filières, parce que nous, notre IFR, où il y a le département patrimoine, c'est à la fois aussi un autre département, avec le département communication, infographie, le département donc, métier des arts et de la culture, où on forme donc des ingénieurs du son, tout ce qui est cinéma et puis des langues africaines. Donc on a ici une panoplie donc de centres de formation qui mériteraient de se rapprocher de Cuba aussi bien parce que notre préoccupation ici c'est l'africanité et étant donné qu'ils ont un centre de recherche sur l'Afrique, je pense qu'il faut établir un pont, des ponts
Et là, bon, je les invite à travers donc, la coopération parce que nous facilitons une convention interuniversitaire qui permettrait à la fois d'accueillir les étudiants, des professeurs et également permettre la mobilité entre donc, ces différents pays. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il faut, d'autant plus que l'une des thématiques particulières en étudiant la question de l'africanité, c'est la question des diasporas. Surtout ici, on va voir que être noir ou être africain, ce n'est pas seulement résider en Afrique. On a beaucoup d'Africains un peu partout, avec une culture africaine qui est véhiculée un peu partout. Et c'est cela, évidemment, qu'on cherche à comprendre avec le mouvement circulaire, circulatoire, la question culturelle, donc au centre de tout. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires de coopération à mener. Nous sommes tout à fait prêts, disposés à participer à ce dialogue, comme l'a si bien rappelé M. le directeur Soumaré, le président Poët du Sénégal, comme le disait, le dialogue du donner et du recevoir. Du donner, on va apporter quelque chose, mais on va également recevoir les autres, le tout dans un enracinement assez profond de nos identités culturelles. En tout cas, je vous remercie, évidemment, on est tout à fait donc, disposé à collaborer. Merci. Et también gaude. Lankidetzan aritzeko prest. Merci beaucoup, professeur So. Eskerrik asko, eskerrik asko, irakasle, eskerrik asko. Merci aussi à Fatima. Je suis très content. Asko, Fatima, je suis très content parce que pour nous c'était un très grand défi d'organiser cette rencontre qu'on a essayé de faire de manière présentielle et que pour cause de Covid on n'a pas pu faire les deux fois qu'on l'a essayé. Et cette fois, avec la technologie, on a pu rapprocher nos pays. Et pour moi aussi, c'est une source d'espoir qui est aussi importante pour notre génération. J'aimerais un tout petit peu commenter cette photo que vous avez sur vos écrans. On voit cette photo qui a été trop commentée à travers le monde. Et pour moi, c'est important d'être parti aujourd'hui à Hakatai, précisément à Gandiol. Nous sommes en train de marquer. Je pense que ce sont deux photos qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Cette première photo en noir et blanc. Horietan bi historio daude, lehenengoa zuridentez dago, eta atzeko partean hiri bat dago. Zer foto ki me an exact 11 hom, ki son sur le pont. Horretan, amaika gizon daude lehenengo hilara batean, sur un construction en terre qui respecte la nature et qui vit avec la nature, mais aussi on a 11 filles là-bas dans cette construction qui sont en train de bâtir un patrimoine que nous-mêmes nous voulons raconter en retournant, en parlant de communication. Pour nous aujourd'hui, ce sont les défis du Sénégal, ce sont les défis de Gandiol, ce sont aussi les défis de Saint-Louis. Comment espérer ce monde qui nous parle, ce monde qui a besoin de santé comme auparavant parlait Aïda. Et santé, c'est au-delà des questions sanitaires, mais aussi des villes qui nous parlent, des villes qui nous inspirent santé. Je me rappelle quand je voyageais en 2006 en Espagne, je disais tout le temps que j'allais à la recherche de l'Eldorado. Et au cours des années, je me suis rendu compte que j'étais à la recherche de l'Eldorado que j'avais laissé derrière moi dans mon cher Gandiol, dans ma sœur. Et qu'aujourd'hui, je suis retourné pour construire. Et qu'à partir de cette construction, on est revenu repenser la ville. On est revenu refaire la ville avec les autorités. En retournant, en parlant des questions de médiation, comment aujourd'hui on peut être facilitateur pour que cette jeunesse puisse communiquer avec leurs jeunesses qui sont le véritable patrimoine, le patrimoine immatériel.
gazte direlako benetako ondarimatela. Pozik nago, eta berriro ere esan nahi dut, pozik nago, gai oso garrantzitua jorratu ditugu egunotan. Marke la feuille de route. Qui va continuer eta, a favoriser ce travail. Gure ibilbide horien parte izango dira etorkizunera begira. Horregatik, Lorenzo, qui a été sur la parte technique, c'est dernier teknikoki lagundu digulako. Izan ere, bera oso garrantzitsua izan da teknikoki ahalbidetzeko ekitaldi horitea. Eskerrik asko sur les réseaux sociaux. Teknikari guztiei lagungarriak izan direlako sare sozialekin eta komunikabidekin. Izan ere, jajatairi lagundu diote. Eskerrik asko ere bai. Jajatairi. Eta antolakuntzei, eskerrik asko kulturaren alde lan egiten duten elkarteei, oso elementu garrantzitsu direlako horiek guztiak, eta horiek guztiak behar ditugu proiektu hau burutzeko. Beraz, eskerrik asko guztioi. Bueno, pues, damos paso. Orain, Kubari emango diogu itza. Nahi duzuenean, Kubatik? Bueno, en primer lugar quisiéramos agradecer a KCD por la organización de este excelente encuentro que como ya se ha mencionado hubiese sido presencial pero bueno, gracias a la tecnología de la información podemos al menos de este modo hacerlo y este intercambio tan fructífero. Agradecer a la agencia vasca por el apoyo también Euskal Garapen Agentziari laguntza emateagatik topaketa honetan zein lankidetza proiektuetan hoiei esker neurri handi batean emaitza onak lortu ahal izan ditugulako ondare materialaren zein materialaren kudaketa lehen beste irugunekin batera aukestu ditugu gure proiektuak eta berriro ere eskerrik asko topaketa gaitik eta ziur proiektu handiak ateratzen direla mendik jarraituko dugu egiten lanean eta orain gure islariei emango dietitza. Bueno, a ver, esto... Quería hacer algunos comentarios... Bainik zerbait esan nahi nuen. Uste dut ontze dela momentua. Lehenik eta behin oso interesgarria iruditu zai Senegaleko alkate ordeak esan dakoa. Urbiltze honekin itxarmenea, lakidetza itxarmenak egon behar dira. Eta identifikatu egin behar dira bi alderdientzako interesekoak diren aspektuak. Un área Bilbon, kasederen bitartez, esate baterako, eta Habana, eta Doro Arbua, eta Senegal ere aintzat hartuta. Hala, topaketa batzuk antolatu beharko genik euskal desagretik behar bada, ez dakit, nola itxuratu dezakegun, elementu batzuk daudelako guk bermatu bat ditugunak lankidetza itxarmen horren bitartez eta beste batzuk beste erakunde batzu entzat izango lirateke, bueno, kasedek badu harremana baitare beste erakunde batzokin kulturarloan, kubanta. Baina, esan bezala, gauza hoien inguruan pentsatu gardu gobrerantzean, ondo zehazteko zein hildo landuko ditugun. Lehen komentatu dudan zerbait, aipatu behar dut berri, zatzo komentatu nuela guzti. Guretzat oso garrantzitsua da zerbait da, harremanau. Es el primer proyecto que estaríamos realizando con África. Afrikarekin batera egiten ari garen lehenengo proiektua da. Eta horrek asko interesatzen digu. Primer proyecto tricontinental. Gainera, hiru kontinente gaude proiektu honetan lehen aldiz. Tenemos proyectos triangulados, pero proiektu triangulatuak baditugu, baina ez daukagu proiektu triangulaturik hiru kontinente aldi berean baina hartzen dituen. Beraz, nire ustez, elementu horiek oso garrantzitsua dira, indarguneak dira, bide honetan. Y lo otro que quería comentar era con respecto a la atención a los indígenas de Senegal con respecto a la proporción de mujeres con respecto a hombres. Esan dutenean emakume gehiago garela gizonezkoak baino.
la oficina del historiador, nuestra organización, se ha caracterizado por una especie de capacidad innovadora permanente. Gaitasun handia izan dugu etengabe berritzen joateko. Cuando se empezó a hablar internacionalmente, eta nazio artean, nazio ginenean hitz egiten generoaz, digamos, como una paridad de derechos, como un eskubide berdintasun gisa ulertu genuen del empoderamiento femenino, emakumeen alduntzea bezala ikusi genuen. Hori hemen oso erraza zen gure bulegoan. La oficina del historiador ha tenido una gran cantidad, incluso ha habido un momento, en este momento, creo que momentu honetan, uste dute pareko dela gizonak eta emakumeak, baina beste momentu batean zuzendaritza karguetan emakume gehiago izan genituen. Superaba la cantidad de hombres gizonezkoak baino asko gehiago. Una gran cantidad de mujeres presentes. Horregatik hemen gaur emakume asko ditugu, directoras, vamos a decir, Laurok zuzendaria garela esan dezakegu, instituzioen zuzendariak, un director que es Eric, ¿no? De informática, eta gero hemen informatika eta komunikazio zuzendaria dago gizonezkoa gurekin. Baina oroar historikoki gehiengoa izan gara bulego honetan. Gainera postu garrantzitsuetan egon dira emakumeak, tradizionalki gizonezkoentzat izango ziren postuetan, zuzendaritza karguetan esate baterako. Beraz, aldaketa handia egon da. Sí, claro, esfortzua ere egin du. Esto hay un documental muy lindo, esos son badago oso dokumental polit bat, hau ere partekatu beharko litzateke, ez da oso ondo azaltzen duelako, digamos, el último material audiovisual, gure filosofia, azkenengo ikusentzunezko produktoa, daukagu Eusebiorekin batera egindakoa, Eusebiori esaten zion, eta zure inguruko emakumeak, ederra dira, pero él decía, dice, no, pero están, trabajan en la oficina, están baina bulegoan lan egiten dute, zuzendari kargua dute, eta haien merituagatik dute manera. Profesionala dira, eta benetan merezi dute lekuetan egotea postu horietan. Beraz, de números y de estadísticas, ez da zenbaki zifra eta estadistika kostua bakarrik. Emakumak historikoki hemen zuzendaritza postuetara sarbidea izan du, haien presentzia garrantzitsua izan da bulegoan. El voto femenino, aquí se, a principio del siglo pasado. Eta gainera, aurrera pausandeak eman ditugu, sufragismo esate baterako pasadan mendean jada emakumeek bozkatzeko eskubidea zuten eta beraz tradizioz emakumeen presentzia handia izan da hemen. Guk nolabait eskalatu baino ez dugu hori komentatu nahi genuen. No sé si mis colegas quieran también. Está aquí te bertoko lagunek zerbait gehitu nahi dute. Creo que es un elemento, sumo perdón a los agradecimientos, obviamente. Ay, eta eskerrak astu zeski. Tiempo realmente y sí quiero aprovechar para mandarle un saludo. Aprovechatu nahi dut. Mamadu, me ha dado mucha alegría. Mamaduri, besarkada bat bidaltzeko ezin izan dut bere aurkezpenean egon. Estuve en Barcelona hace un ratito, es decir, antes de venir para Bilbao. Barcelona negona izelako Bilbon egon, baino lehenago. Ana, me puse mi collar. Baina jarri du koiar senegalesa. En Bilbao, bueno, me lo regaló una buena amiga. Bilbon nengoela lagunun bateko paritu zidalako. Creo que algo que nos place es que en este encuentro, nik uste du, desde todas las perspectivas, la participación ciudadana ha sido un elemento clave. Aztertuta, herritarren parte hartzea zinbesteko izen da proiektu guztietan. Y eso nos da la medida que es una fortaleza de comunicación y de comunicación indargun una de la lankidetza karrela etorkizunera begira. Herritarren parte hartzerako esperientzia horrek oinarri izan ditzakegu etorkizunerako. Me sumo también al interés de Senegal. Era berean, Senegal daren interesa lankidetzarako partekartzen du, kulturen integraziorako interesa, kulturen artean, musika eta bar partekatu ditzakegu, baina baita artisautza ere. Aipatu genuen artearen eta artisautzaren arteko muga txikia eta gure kasuan berdina gertatzen da, bere
adibideaz kasu horietan elkarrizketa egon daiteke etorkizunean da baita lankidetza ere. Horrela besten esperientzietatik ikas dezakegu eta nik uste dut oso interesgarria izango dela etorkizunera begira bide hori jorratzea. Bueno, si no tenéis ni comentarios... Bueno, beste galderarik ez badago, Bilbora goaz. Vale, yo me sumo a los agradecimientos, ya lo he comentado, que ha sido todo un placer. Es genial... Bueno, yo estuve en Senegal hace muchos años y ver vuestros dispositivos en estos días ha sido una maravilla, la verdad, porque me he teletransportado otra vez ahí y ha sido maravilloso. Sí que, nada, yo una intervención muy breve, sobre todo en representación de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. Nuestra cátedra está muy focalizada en el trabajo con respecto al patrimonio construido, inmaterial, natural, cultural, y le interesa especialmente como cátedra UNESCO establecer puentes con ideas patrimonio de la humanidad. Por tanto, bueno, yo dejo abierto también como ellos han dicho nuestros compañeros, dejo abierto el diálogo a que podamos ver cómo podemos establecer puentes de colaboración interuniversitarios, intercontinentales, y aunque es verdad que yo estoy con muchas ganas de hacer encuentros presenciales, bueno, lo digital en esto ayuda mucho y facilita las cosas y las puede acelerar incluso. Gainera, azkartu ere egin ditzake. Contar con nosotros. Beraz, gure prest gaude lankidetzarako. Eta berriro ere, eskerrik asko guztioi. Pixka bat esker guztioi elkartzen naiz. Plazera handi bat izan da hemen Bilbon egotea Senegalen eta Kuban, eta hor, eta ikustea pixkat komentatu den antzekotasun hori, ez? Pixka bat ikustea ondare materiala eta inmateriala, paisai, naturala, kulturala, eta ondare horren zentruan pertsona jarri izana, ez? Gustatu zait ikustea nola toki guztietan pertsona doden erdian, nola ondarea ulertu dan lehendik datorren zerbait gaur egun bizi deguna, eta asko gustatu zait ikustea gaur egun gotik etorkizunekoa ere egingo degula, ez? Eta etorkizuneko ondare hori edo zer izango dan etorkizunen ondare orain erabakiko degula, ez? Eta hor asko gustatu zait ikustea nolabait ondarea interpretatu dezakegula, eraldatu dezakegula eta sortu dezakegula ere, eta sorkuntza hori ondarea sortzea gaur egundik taldean edo elkarrekin edo gizarte mailan egingo degula, eta tokian tokikoa egingo degula, gero globala osatzeko, ez? Eta global sare horretan uste eta horrelako topaketako oso interesgarriak direla. Eta asko postu nago azkenean musika atera delako. Ze gaur arte Senegalekin eta Kubarekin harremanetan musika ez ateratzea eta San Luiseko jazaldi hori oso tentagarri egiten zait beste Kubako eta Senegaleko gauza asko bezala. Eta, bueno, ba, espero dut topaketa presentzial bat edukitzea, musika entzunez eta dantza pixka bat eginez, ez? Bakoitze bere eran, garai hauetan horren beharrezkoa dena. Enkarne? Bai, nik ere eskerrak eman nahi dizkiet, bai Kuba eta Senegalen parte hartu dutu zuenei, eta noski hemen ere ez. Nik esan behar dizuet, bueno, arkitektura eskolan, UPV-HU-ko arkitektura eskolan, ere badugula talderik eta ikaslerik, irakaslerik, ondarearen inguruan, batez ere paisaia eta arkitektonikoa den ondarearen inguruan lan egiten dugunok. Eta zentzu hortan ere bai Kubatik eta bai Senegaldik ongi etorriak zeratela gure eskolarekin harremanean jartzea, ez? Ikusi dut Gaston Berger unibertsitatean ere lan egiten duzuela ondarearen inguruan eta zentzu horretan aitak dion bezala noski gure ateak ere zabalik daude elkarrizketa hori ezartzeko eta bideak ezartzeko. Abdul Souek esan duen bezala, ba, mugikortasuna eta
elkar arteko harreman hori bultzatzeko, sortuan, ba bueno, badakit kafederen bitartez eta elkarren artean topatzen bagera presentzialki Bilbon edo Senegalen, jazaldira joan beharko dugu koldo, aida, Carlos, zakit, bidaitxo bat, jazaldira eta topatzen geranean, ba, ezarri ditzakegula, ba, ikerketa ildoak edo mugikortasuna, ba, gure ikasleak ere, beraien lanak gauzatu ditzakete, edo zuenakin harremanetan jarri, ba, beste gauza batzuetan lan egiteko. Orduan, zentzortan ere, ateak zabalik, noski, bai Kubari eta bai Senegali, unibertsitate mailan, lan horiek gauzatu ditzakegun, bai gure masterretan edo graduetan. Eta berriz ere, ba, mila esker bertaratu zeraten guztioi. Bueno, pues damos la palabra a Magic, está en Zoom. Magic hitz egingo du orain, Zoom bidez. Sí, pues... Gracias, Carlos, y como no, me sumo a todas las gracias eskerrik asko, a Carlos, todas y los participantes nik ere eskerrak eman nahi dizkiet, parte hartzaile guztiei. Como acabo de decir en Carni desde la UPV, Encarni, pues yo desde, ella desde arquitectura. Arquitectura yo desde la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. Filosofía, escucha, pues eta antropología, facultatetik gauza bera diot gure ateak irekita daude. De nuestra parte, gure partetik lan egin badezakegu, ala egingo dugu. El área de Antropología Social, Antropología Socialaren departamentutik bertan, ikasgai badaukagulako kultur kudeaketaren inguruko, ba? Eta nik genero alderdi hori ere lantzen dut, gainera. Recoger algunas de las ideas Ideia batzuk labur bizarren, de estos tres días y de estas últimas intervenciones. Y la primera es la importancia de la interseccionalidad. Ikusi dugu garrantzitsua dela interseccionalitatea. Magda destacado, ¿no? Magda azpimarratu duen bezala, ezta? Magda hacer la otra pregunta. Dela, estamos pensando sobre participación. Parte hartzea sari garenean, es a preguntarnos quién no está. ¿Quién no está en esta configuración del patrimonio? ¿Quién no está hoy? Nos estamos preguntando, ¿no? En cada sala donde estamos, ¿quién no está? Si somos hombres, si somos mujeres, si somos blancas, si somos negras, ¿quién no está? Entonces, esta pregunta me parece fundamental para nuestro trabajo. Para la inclusión, para la participación. Inklusiorako, parte hartzerako. Otra idea es quien tiene el poder de definir quién está o no, de definir qué es nuestro patrimonio y relacionado a eso, qué es la identidad colectiva. Nortasun kolektiboa. ¿Quién decide sobre esto? Erabakitzen du nortasun kolektiboaren inguruan. ¿Quién puede decidir la forma de proteger, defender, cambiarlo o crearlo? Ura babesteko, aldatzeko edo sortzeko modua. Lo importante entonces de, azken finean hori da garrantzitsuena, ezta? La participación, ¿no? Parte hartzea sari garenean. Y eso han salido también las ideas de la importancia del no solamente el traspaso intergeneracional, belaunaldien arteko transmisioaren garrantzia aipatu da, ondarea bizirik mantentzeko, baina baita ere, Mamadou ha dicho, ¿no? Mamadou que esan bezala, lo más importante, garrantzitsuena, lo más vivo del patrimonio material es la ondare materialaren kasuan gazteria dela. Zein garrantzitsua dela. Otra idea es que no solamente deberíamos velar por la participación parte hartzearen alde, borrokatzen ari garenean, guzti guztion parte hartzearen alde, eta bereziki emakumeen parte hartzearen alde, ba hori egin ordez, ertxiertxian pentsatu beharko dugu badela binarismo hori apurtzeko momentua. De género y pensar por qué ala, pentsatu importa, behar dugu, ¿no? Zergaitik den garrantzitsua guk egiten duguna. Emakumeak zein gizonak izan, jai batean zer egiten dugu, patrimonio, ondare arloan zer egiten dugu, eta horrela aurrera pausoak emango ditugu berdintasunaren bidean, kolorei edo sexuari erreparatu gabe. Esa idea, como dice el señor Dauda, de donde están los hombres, también en nuestra sala en el País Vasco,
Vasco. Gureretoan ere, Euskal Herrian egunotan uso tema como es como ya voy sin titular y son escoak baño, el equipo fantástico técnico, talde técnico bicaña y sandugu eskerrik asko, hemen egoten usteagatik, pantailaren bestaldean, son mayoría de hombres. Gehiena dira, haiek ere gizonezkoak dira talde teknikoan beraz, gutxarte horiek ere oraindik kezkagarria dira, nik kezkatzen que los hombres no están pensando igual en el patrimonio. Gizonak ez dutela berdin pentsatzen ondare arloan. Que también si se incorpora a las mujeres, eta, a veces ala, hemos visto que luego se desprestigia la actividad. Entonces esto me parece preocupante e importante para tomar en cuestión. Y con entonces me lleva a la importancia de las instituciones como para reforzar esta idea. Instituciones garantía indeia hau indartzeko, instituzioa bereziki garrantzitsua dira legeria baita ere eta hoien aplikazioa. Y también del trabajo a nivel tanto de organizaciones como las nuestras, de mayan egindako lana, instituzio mayan egindako lana, unibertsitate mayan egindako lana, gobernuz kanpoko erakunde zentalde txikiena, eta oro har guztion arteko koordinazioa eta prestakuntza, etengabeko prestakuntza zinbesteko adila. Eta bukatzen joateko. Quisiera recoger las palabras del doctor Abdul, Abdul doktorearen hitzak ekarriko ditut gogora. Es algo que nos falten los conflictos. Elkarrizketaren alde egin du eta gure gatazketan hori falta zaigu. La importancia de esta creación, ¿no? De espacios de intervención, de reflexión, ausnartzeko, eskuartzeko eta barrerako espazioak behar ditugu eta doktoreako esan dugu hori dela azken finean trukerako beharrezkoa dena. Berriro eskerrik asko aukera hau emateagatik, reseteatzeko aukera emateagatik. De hablar y realmente de soñar, ¿no? Eta de soñar en esos encuentros y en esa música. Aukera mateagatik, ametz egin, topaketa hoien inguruan, jai horren inguruan, musika horren inguruan. Eskerrik asko. Buenas tardes. Gracias, Magi. Pues, bueno, eskerrik asko, Magi. Bueno, ba, heldu gara. De este pequeño encuentro. Ha sido comentado que ha sido todo un reto. Erronka handia izan da. Afrontar este encuentro. Topaketa hau antolatzea. En estos coletazos que esperemos sean los más débiles de la pandemia. Pandemia egoera honetan, baina espero dugu oberantz bat egoera. Kazede somos gente de abrazos, nos gustan entrelazar mundos, entrelazar personas. Zaigu, munduak eta pertsonak lotzea. Eta guretzat erronka handia zen. Topaketa hau. Hotza edo digitala izango zela pentsatzen genuelako eta horregaitik saiatu ginen tinglaua guztia montatzen, zoom bidez, eta batez ere aurpegia baino gehiago ikusita, ezta? El reto que le pusimos a la empresa Taon, Taon enpresari erronka galanta jarri genion, produktorari, el reto de que eta erronka ba, nahi genuen hori zen, ezta? Nik uste dut gure funtsa bete dela, elburua bete dugula, eskerrik asko baitare unibertsitateko talde teknikoari, eta egunotan gurekin izan zareten guztioi, interpretazio enpresari ere eskerrik asko atzo kanpoan WhatsAppetik zuei eskerrak emateko eskatu zidaten oso ondo egiten dutelako eta benetan gozada izugarria da parte hartzea hizkuntza gora bera. Nik hizkuntzak ez dakizkit eta gainerako hizkuntzetan mintzatzen diren jendea entzun eta ulertzea asombroso izugarria iruditzen zait eta kase den gainera jakinda bazuekin lan egiten duela duela aspalditik eta niri oraindik izugarria iruditzen zait. Por supuesto, eskerrik asko baita ere kase deko talde guztiari hemen ez daudenei orain proiektu horiek egiten daudelako eta hemen aipatu ditugun proiektu guztia gauzatzeko jende egon behar da kanpoan idazten, aurkezten, gauzatzen. Cristina, Joseba, Yolanda ez daude hemen baina kase den daude de proiektu horiek aurkezteko lanetan eta beraz honelako ekitaldietan da beste proiektu batzuetan ezin dira egon. Eskerrik asko Gorkari baita ere aurten benetan listoia oso altu jarri diogulako topaketa hau antolatzeko arlo teknikotik badakigu eskakizunak handia direla baina orain gozatuko dugu emaitzaz eta nola ez Leireri eskerrik asko bera aritu delako ikusten ez diren gauza horiek guztiak kudeatzen ezinbesteko diren gauza horiek ikusi es que tienen que existir para hortxe egon behar direnak topaketa hauek posible izateko gonbidatuak koordinatzen eta langileria tekniko guztia koordinatzen lan izugarria izan da. Decir que a los que habéis estado cogiendo apuntes apuntak hartzen egon zareten hoi relatoria bat egiten ari gara topaketaren inguruan ez dugu 15 egunetan preste izango
Nik uste dut datorren hilabetearen erdialdean eta hiru hizkuntzetan argitaratuko dugu euskara, frantsesez eta erdaraz. Uste dut tardatuko dugula pixka bat prestatzen, baina plataforma eskura gara izango duzue, EHUko udako ikastaron webgunean, baina kazederen webgunean ere bai egongo da. Invitaros también, bueno, vamos a tener un continuo. Eta, bueno, gu jarraituko dugu, gure ekintzekin datorren astean, La caravana de cine hecho por mujeres. Emakumeen zinema gintzaren karabana ekarriko dugu. Vamos a estar eta zinema gileak hemen gora, Golden Zinetan egongo gara, emakumeak etorriko dira filmak aurkestera, foroetan parte hartzera, eta uste dugula aukera polita izan daitekela, beraz, berra alondi gara aurritu nahi baduzue, datorren astean, ongitorriak izango zarete. Nada más, eta besterik ez, eskerrik asko, Kubari, mis amigas, izugarri postu nahi nire lagunak ikusteak, nire Kubako lagunak. Normalean ni abenduan Kubara joaten naiz, eta urten ezin izan ez joan, baina bueno, espero dugu laster berriro ikusi izatea. Erikari, ere bai horregondelako atzen eskutatu tamaia teknikoan, Erik eskerrik asko. Mamadu eta jajataiko talde guztiari ere eskerrik asko, badakigu Laura gaixori dagoela, espero dugu berantz egitea, eta Senegaleko agintari guztiei plazerra izan da zuekin topaketa partekatzea. Kazederen zato oso garrantzitsua da kliseak apurtzea iparraldaren dagoaldaren artean. Blokeoak apurtzea garrantzitsua da guretzat, eta honekin gogorarazen nahi dugu Kuban blokeoaren biktima zaretela. Hainbat eta hainbat urte dara matzazula oraindik, bloke honen ondorioz ez da izan erraza zuekin harremanetan jarraitzea, eta aipatu duzuen guztia irogunotan asko gustatu zaigu, badakigu jende askorentzat Kuba hori ez ezaguna dela, eta Kuba hori gauzak egiten dago, borrokan dago, gizarte hobe baten alde. Eta Senegalentzat mezu behera, gure komunikabidan Senegalen inguruan esaten digutena da jendea kaiukoetan iesean dabilela, baina benetan posten gaitu egunotan beste kontakizun bat izatea, eta ikustea zuek ere pila bat gauza egiten ari zaretela, pila bat gauza interesgarri, eta espero dugu guztiok elkarlanean jarraitzea. Bukatzeko aldugun neurrian borrokatuko dugu urrian elkarrikusi alizateko. Mamadu bide batez argazki bat erakutsi duzu bizitzaren ingurukoa, eta euskaldun bat zegoen eskerrean jesarrita. Euskadiko erritxo batean ateratako argazkia zen. Beraz, ikus dezagun guztio bidaiatu dugula, eta espero dugu laster bidaiatu ginal izatea, hemen ere nekatuta gaude Afrikara joan ezin garelako. Esperamos veros, afrikanos y afrikanas, esperamos veros en octubre para seguir conspirando en esta conspirazio mundial honetan konspiratzen jarraitzeko guztion ongizatearen alde eta aurrera egiten jarraitzeko gizarte modura. Besarka dandibagu guztioi eta laster arte.